Si la escuchamos bien, podríamos apagar su micrófono. Al aire, Marco, comenzamos. Muy bien. Muy buenos días a todas, todos y todes. Sean bienvenidos al seminario permanente Otras políticas de la mirada, potencialidades emancipatorias de lo visual. Avanza desde el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, y el Observatorio sobre Educación Lectora, Nuevas Ciudadanías y Democracia, Emilia Ferreiro. El presente seminario indaga en las políticas de las miradas como un lugar de encuentro y negociación, zonas fronterizas. Val, en el 2016, expone que lo político se encuentra en la interpretación, es decir, en sus propias palabras, constituye una preocupación que une el procedimiento con el poder y el empoderamiento, con la pedagogía y con la posibilidad de transmitir conocimiento, y con la inclusión en detrimento de la exclusión. Se origina, pues, un diálogo entre el objeto que se visualiza y el espectador, o espectadores e intérpretes del objeto situado, el cual tiene su propio recorrido social, emergiendo una pedagogía de la performatividad en el acto de visión generando conocimientos compartidos. La problematización de la mirada en los contextos educativos y culturales opera como un elemento de fijación y cosificación de ciertos colectivos, de sujetos atravesados por alguna situación diferencial, ya sea por su corporalidad, poética, racialización, ubicación en determinadas capas sociales, entre otros factores. Las políticas de mirada se convierten en modos de producir, interpretar y mirar, y hacer ver a determinados sujetos, trasladar el diálogo entre los lectores, espectadores, ciudadanos, a escenarios educativos y formativos donde la imagen sea acontecimiento, experiencia, textualidad imaginativa, en busca de otros horizontes, como movimiento común, se convierte en el propósito de este encuentro. Como ejes de trabajo, el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, propone el estatuto de lo visual en las sociedades contemporáneas, propuestas analítico-metodológicas de lo visual más allá de las disciplinas, la mirada política y lo político de la mirada, producción y representaciones de la imagen, potencias y limitaciones, memoria e imagen, representaciones del pasado para repensar los futuros, pedagogía de la mirada y didáctica de la imagen. Esperamos que este sea un espacio de enriquecimiento para todos nosotros y bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes. A continuación, damos el paso a nuestro primer moderador, quien es el doctor Aldo Ocampo González, director, fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI,
institución reconocida y con estatus asociativo a Claxo, primer centro de investigación creado en América Latina y el Caribe y en Chile para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. Doctor Ocampo, el espacio es suyo para dar unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Marco. Saludar a todos nuestros invitados, a la doctora Val, a Ana, a Cleopatra, a Dino, a la profesora Ana Eloísa, por acompañarnos gentilmente y cariñosamente el día de hoy en este evento, que se ha propuesto pensar las condiciones visuales, los estatutos visuales y la relación política con el presente, de esta manera para interrogar prácticas epistemológicas, metodológicas y de intervención social que de alguna manera pongan en tensión los usos habituales de lo visual, lo proyectivo y lo político. Aprovechamos de indicar a todos nuestros participantes que el día de hoy se va a compartir en el chat de YouTube en tres momentos el formulario de asistencia para que ustedes lo puedan completar, diligenciar y luego obtener su certificación. A nombre del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, estamos muy complacidos de este espacio y esperamos que lo disfruten, les enriquezca en sus comprensiones, líneas de investigación y campos de aplicación. Y recuerden por el chat colocar todas sus inquietudes, preguntas hacia nuestros ponentes. Sin más, damos por inaugurada esta primera versión del seminario permanente Otras Políticas de la Mirada. Muchas gracias, Marco. Adelante. Muy bien. Cabe especificar entonces, antes de dar inicio, algunas consideraciones de carácter técnico y en relación a la asistencia de este evento. La certificación se emitirá después de un mes de la celebración del evento. El formulario de asistencia que será compartido por el chat de YouTube de CELEI para que vayan ahí rellenándolo. Y asimismo habrá una ronda de preguntas seleccionadas por parte de los participantes al final de cada bloque, ya las cuales se van a recoger mediante el chat, para que cada vez que hable uno de nuestros conferencistas, ustedes puedan ir haciendo sus preguntas, ¿cierto? De esta forma, para iniciar el primer bloque, le damos paso nuevamente al doctor Aldo Ocampo para presentar a nuestra conferencista. Muchas gracias, Marco. Profesora Ana Eloísa, hola, la escuchamos muy bien. Marco, te voy a pedir ayuda con que tú me ayudes leyendo la biografía de la profesora, ¿puede ser? La biografía de la profesora está al tiro de la búsqueda. En el guión. Bueno, vamos a inaugurar este evento con la conferencia de la profesora Mia Kival, ¿no es verdad? Quien es teórica, cultural, y es una referente mundial en los estudios visuales. La profesora Val, el día de hoy, nos va a presentar su conferencia. Le vamos a pedir al profesor Luis Pincheira que, por favor, proyecte su PPT para ya presentar a la profesora como se debe. Agrandamos el PPT, Luis, por favor. Ok, muy bien. La doctora Mia Kival, no ver más, sino mejor para enseñar una mirada políticamente productiva, es catedrática de teoría de la literatura de la Universidad de Ámsterdam y directora fundadora de ASCA. ¿Ya? Su obra, esencial para comprender el desarrollo de la literatura, la historia del arte y la cultura visual de la contemporaneidad, se ha acercado a los objetos culturales a través de una perspectiva interdisciplinar en la que se da mano a la teoría literaria, la semiótica, el feminismo, la historia del arte, los estudios culturales y la teoría poscolonial. Sus áreas de trabajo van desde la antigüedad clásica hasta la estética migratoria. Entre sus numerosos libros destacan Of What One Cannot Speak, Doris Salcedo Political Art del 2010, Loving Yusuf del 2008, A Mickey Ball Reader 2006, Traveling Concepts in the Humanities 2002, entre otros, ¿ya? En castellano han sido traducidos, entre otros, Tiempos Trastornados en el 2016, Conceptos Viajeros en Humanidades del 2009 o Una Casa para el Sueño de la Razón del 2007, textos
que han ido introduciendo su obra en el territorio español y latinoamericano y que la han convertido en una referencia central para los estudios visuales en castellano. Mikey Ball también es videoartista y su obra ha sido expuesta a nivel internacional. Sus documentos experimentales sobre la inmigración incluyen A Thousand and One Days, Colony y la instalación Nothing's Missing. Esporádicamente también realiza exposiciones como comisario independiente. Le damos la bienvenida a nuestra doctora. Gracias. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Se le escucha perfecto, doctora. Ok. Vamos a share screen para que me vean, ¿no? Es un poco raro que no me vean, ¿no? La vemos, profesora, y la escuchamos muy bien. Ah, ok. Ok, entonces empiezo para extender la inclusión en la enseñanza de lo visual, es necesario poner en primer plano la mirada misma, la manera de mirar con más acuidad y sutileza. He analizado muchas veces obras de arte que contribuyen a construir una esfera política en que podemos reflexionar, discutir, juzgar y decidir, no por sus temas, sino por la complejidad de la mirada que necesitan. Los contextos que necesita la agencia democrática son aquellos en los cuales pueden actuar los desacuerdos, sino que sin que eso derive en la rivalidad que lleva a la guerra o otras formas de violencia. La próxima imagen, por favor. El arte. Próxima imagen, por favor. Sí. El arte busca abrir espacios tales. Voy a argumentar a través del trabajo de dos artistas que practican una mirada políticamente productiva: la india Nalini Malani y la colombiana Doris Salcedo. He trabajado sobre y con las dos. Todo el proyecto vital de estas artistas es profundamente político, al mismo tiempo que ser profundamente artístico y educativo. Las dos artistas despliegan el tiempo como herramienta, el tiempo funcionando como activador. Esa es la palabra clave. Malani y Salcedo, de dos lados del planeta, crean imágenes que, más que transmitir significados, los evocan, sugieren y connotan. Próxima imagen, por favor. Es relevante que al final del Tractatus de Wittgenstein, cita, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse, se modificó más tarde en, cita, lo que no puede decirse, se puede mostrar. Mostrar es estimular, dar testimonio, ser testigo, pues dar testimonio como actividad comprometida contra la indiferencia del mundo. Específicamente, una cierta teatralidad de la exhibición ayuda a convertir a los espectadores en testigos activos y empáticos, como yo misma lo he experimentado en mi proyecto de vídeo Don Quijote, Tristes Figuras, de que ven una imagen aquí a la derecha. El tiempo importa, como muestra un ejemplo reciente muy conocido. De forma inesperada, fuimos todos en el mundo, todos testigos del asesinato en tiempo real de George Floyd, cuando el vídeo de 8 minutos y 46 segundos se emitió el 25 de mayo de 2020. Próxima imagen, por favor. En las relevantes palabras del prominente analista visual W. Mitchell, quien publicó un artículo con el revelador título Tiempo presente, una iconología de la época, el vídeo fue creado, cita, por un adolescente de 17 años,
Daniela Fleisier, que tuvo la valencia de no mirar hacia otro lado. Fin de cita. Esto es lo que realmente importa en la cultura visual, el no mirar hacia otro lado, no evitar ver el horror, la maldad. Y el mirar ocurre, por definición, en el tiempo presente, mientras que el mundo se estaba amoldando a la pandemia de COVID-19, tanto la endémica brutalidad policial como su racismo nos fueron lanzados a nuestros carros. Mitchell, describió la imagen que induce al terror con turbadora precisión. Es la cita en la imagen. Es el epítome de lo que Deleuze describió como imagen-tiempo debido a su duración prolongada. La cámara firmemente fijada sobre su objetivo y capturando cada mínimo movimiento, cada uno de los sonidos, del lento estrangulamiento de un hombre de color situado bajo la rodilla de un policía blanco, que no muestra el menor síntoma de nerviosismo o sentirse en absoluto azorado por la situación, llevando a cabo el asesinato de un ser humano con la mayor calma, mientras su mano descansa en el bolsillo de su uniforme. La violencia racista no desaparece. Las artes visuales dan testimonio de ello, lo muestran, lo elevan a materia de discusión y motiva la protesta. La visualización y la educación de la mirada política son necesarios. Próxima imagen, por favor. Porque si pierdes el arte, pierdes la cultura. Si pierdes la cultura, mueras. Yo soy la autora de este eslogan un poco fuerte. ¿Cómo el arte puede ser efectivo a nivel político, no siendo solamente acerca de lo político, como en el arte activista? La base es el diálogo entre la primera y la segunda persona, la esencia de la comunicación. Bajo el impacto de la obra de Malani, realicé recientemente una película acerca del tiempo y de la urgencia, basada en la figura de Cassandra, la heroína de una inaudita resistencia. Próxima imagen, por favor. La joven de la mitología griega podía adivinar el futuro, pero al rechazar y hacer junto al dios Apolo, él la maldijo. Podría visualizar todo y saber todo, pero nadie la escucharía. Me sentí de nuevo interesada por Cassandra a través de varios senderos convergentes, con la obra de Malani, próxima imagen, que llevó a Cassandra a Kassel en 2012, con su obra de video Sombras Genial en busca de la sangre evaporada, ante todos, pero también otros. Mi película posee tramas relacionadas con la política, como el poder patriarcal, el heroísmo, la obsesión con la cronología y la indiferencia ante el desastre, un sentimiento de urgencia. En esta película, Cassandra arrostra la negación, la indiferencia o la impotencia de las mayorías ante el advenimiento de la catástrofe. Quiero modular la noción de arte activista hacia un arte activador. Esa es la función del arte, activar la capacidad del arte para hacer pensar a la gente, para que puedan activar sus propias ideas y pensamientos motivados y animados por el arte que ven. Próxima imagen, por favor. Malani
describe así su posición en una publicación reciente. Una línea roja en mi vida y en mi arte es la sensación de ser empujada contra un muro. Recientemente tuve la oportunidad de ver las 89 obras sobre papel que Malani ha creado durante este año de confinamiento por COVID-19. Ella los llama dibujos, con un título en la intersección entre su sentido de ella misma y su persona política: exilio, sueños, anhelo. El confinamiento que excluyó su regreso a India fue su última experiencia como exiliada, pero toda su vida. Su exilio se une afectivamente al horror global de los refugiados, oponiéndose a una idea esencialista de lo visual. Muchas de las piezas contienen textos consistentes en líneas de poesía escritas a mano en formas que impiden una lectura rápida de las frases. Próxima imagen, por favor. En la parte de arriba del dibujo que he seleccionado para hoy, vemos el reconocible alfabeto tradicional occidental invertido. Esto ocupa casi la mitad de la hoja. Las tres primeras letras A, B y C están en negro, mientras que en las demás están en el color predominante de la serie, el terracota. Terracota, de tierra al fuego. El nombre del color ya nos indica la actitud interactiva con la cual la artista elabora por contacto la tierra. Y todos que están en la tierra. El color revela su actitud yo-vosotros. El diálogo yo-vosotros con vosotros en un plural que acarba todo, no únicamente lo humano. Pero cuando me refiero a las tres primeras letras, olvido que vienen alineadas por la derecha, en contra de que los espectadores occidentales consideran lo normal, comenzar desde la izquierda. Reforzando esta idea, una línea negra golpea esas letras, como si las anulase o las pusiera bajo un borrado derridiano, una doble resistencia al orden dominante. Además, no podemos detectar una composición. Tampoco resultaría posible llamar el dibujo abstracto, pues nos haría caer en otra trampa de ese sistema de pensamiento tan desolador, el de la oposición binaria. Las figuras no constituyen un todo composicional, pero se mantienen figurales. Próxima imagen, por favor. Este calificador nos ayuda a cambiar nuestra manera de ver. El concepto de lo figural del filósofo francés Jean-François Lyotard sobrepasa la dicotomía entre palabras e imágenes, lo que es útil para un artista y que está al tiempo comprometida políticamente y apasionada por la poesía y otras formas de literatura. Lyotard argumenta que el lenguaje es más acorde a lo visual, dando importancia a su dinamismo de una forma más cercana de la que de la del inconsciente de Freud. De Freud en la interpretación de los sueños, que a cualquier concepción estructuralista, por ejemplo, como las derivadas de Saussure. Esto nos brinda una visualidad dentro del propio lenguaje, ya que la teoría freudiana de los sueños es primordialmente visual. Con la noción de fuerza dentro de su concepto de lenguaje, Lyotard teoriza lo figural en términos que incluyen el afecto, lo sensorial y lo intuitivo, así como la espacialidad.
La fuerza, según Lyotard, se encuentra en el lenguaje de forma inherente. Cita en la imagen, tan solo la fuerza que dobla y estruja en el texto lo convierte en un ejercicio estético, en algo diferente, en una forma efectiva. Y si expresa, es porque hay movimiento viviendo en su interior, una fuerza que vuelca el tablero de significaciones con tal seísmo que lo dota de sentido. Fin de cita. La fuerza es la que convierte en dinámico el texto o la imagen, igual, en algo activo. Por tanto, los verbos doblar y estrujar, con su energía como fuente y con el seísmo en consecuencia, así como el movimiento, son básicos en la estética de Malani. Próxima imagen, por favor. Los dibujos de... Aquí hay tres ejemplos, pero hay 89. Los dibujos de exilio, sueños, anhelo, son considerados imágenes fijas, realizadas en una simple cartilla, pero es imposible verlos sin moverse, tanto físicamente como con los ojos. Tienes que mover en la sala en que se expuesta. El trabajo de Malani es figural de acuerdo con la concepción de Lyotard, en que ninguna oposición binaria tradicional puede ser achacada a su arte. La dicotomía entre palabras e imágenes, entre lo fijo y lo dinámico, entre lo figurativo y lo abstracto, o incluso entre el color y el blanco y negro, todo ello se tambalea aquí. Tenemos que educar a la gente a ver, tolerar y apreciar esto. Próxima imagen, por favor. Algunas de las figuraciones, voy a mostrar unos detalles. Algunas de las figuraciones del dibujo parecen seres humanos, pero sin consistencia. Por ejemplo, la forma en la zona inferior izquierda se parece a un animal. Un animal en el suelo. A la derecha de este vemos una figura que no está ni erguida ni tumbada, unida a una tabla, mientras que a su derecha el fragmento de una criatura apoyada en muletas evoca a personas heridas por minas en los márgenes de las carreteras. Próxima imagen, por favor. En el extremo derecho, aún encontramos otra figura, también compuesta por líneas. Pero este pequeño humanoide es dibujado con líneas rojas y naranjas. ¿Por qué? Parece haber sido dañado por una bomba o un arma a fuego y está descomponiéndose. Se trata de otra víctima, cuyos colores evocan los de la sangre y fluidos del cuerpo humano atacado, así como los del fuego. Estas breves descripciones demuestran cómo Malani practica el cambio de formas, la mutación constante. Al igual que Malani denormaliza el alfabeto, resistiéndose a su normalidad por causa de su normatividad, también hace que las líneas hagan algo diferente a representar. Por si acaso no sintiésemos demasiado apegados a dichas líneas, intentando obtener una visión clara de la obra en su resistencia ante la violencia, entran en juego dos otros elementos formales que agitan tal esfuerzo. Próxima imagen, por favor. Por un lado, hay dos pequeños círculos, claramente creados de forma mecánica y como tales comparables con las letras del alfabeto tachado, así como una línea recta como si fuera una medida administrativa.
Los círculos son de un tenue color terracota que boicotea cualquier intento de percibir una ilusión de profundidad. También quiebran la admiración ante la calidad artesanal que pudiera poseer el resto de la obra, sirviendo como referencia de la autenticidad, de la auténtica mano de la artista. Están hechos a mano, sí, evocadores de esa relación yo-vosotros con la tierra. El círculo de la izquierda, engloba los pies de la figura. El siguiente círculo a la derecha nos llama la atención sobre los deformes hombros de una figura impotente, siendo rescatada o tal vez golpeada por otra figura, consistente principalmente de rizos, que podría tratarse de una especie de salvaje cubierto de pelo, un fantasma tan bien analizado por Hayden White, es un artículo muy importante, toman la referencia. Sí, la próxima imagen. Por otra parte, exhibe una técnica que escapa la dialéctica entre la línea y el plano, entre el dibujo y la pintura también. Es una técnica que llamo tintado. La figura central y de mayor tamaño fue tintada de una única brochazo de un color diluido y acuoso, dando una gruesa línea. El suave color da forma a esta esbelta y elegante figura que produce un efecto evanescente de su centralidad. Ver tal cosa toma tiempo. Movilizado por la complejidad y la falta de composición, por la competición entre línea y color, la superposición de elementos que rompe lo plano de la superficie. No voy a intentar una lectura completa de esta imagen, tan llena de resistencias. Lentamente, para, es lo que la imagen induce. Los breves apuntes sobre el despliegue de la resistencia aluden tanto a la violencia sociopolítica del mundo como a la claridad que el arte visual forja sobre su superficie. Es por ello que debemos educar a la gente para que pare, para que cese en su intención, en su intento de enfocar, de desentrañar lo que no es reducible a una idea binaria o solo puede ser contemplado como algo maculado, neblinoso, como un mestizaje nacido de la lógica del ambos en lugar del manido uno u otro. Próxima imagen, por favor. Algo semejante puede decirse del arte de Dolores Salcedo, tan diferente que sea. Totalmente diferente de lo de Malani. He estudiado la obra de Salcedo en un libro de 2010, traducido en castellano en 2014. La obra de que quiero hablar hoy emergió después del libro, en 2017. Su instalación Palimpsesto trata de la experiencia de mirar con tiempo, cuerpo y mente, emociones y afecto. El elemento central es el movimiento, un movimiento lo más pequeño y sutil, un temblor que pasa por una plaza muy grande. Está compuesta por grandes planchas de color arena, una superficie rugosa diseñada para resistir la absorción de agua. Próxima imagen, por favor. En la forma de palimpsesto, se han borrado nombres que estaban escritos con arena en un tono oscuro y se han sobrescrito otras con el mismo tamaño en forma de bajarrelieve acuñado en las planchas. De la nada aparece una reluciente gota de agua que se desliza hacia el relieve.
después más y más, hasta que las letras del nombre se llenan y el agua aparece como una refulgente superficie convexa, sobrepasando lo plano de la plancha. Tras unos minutos, el agua comienza a agitarse y desaparece. Aparición y desaparición. Los nombres no cesan de moverse. El terreno plano sobre el que debe caminar el visitante, el material humilde y la constante inestabilidad son los principios básicos del palimpsesto de la obra. Esos nombres de agua a punto de sobreescribir, los nombres de arena que, aunque a la sombra de los nombres de agua, se mantienen como palimpsesto, un aliente y huella de los olvidados. Salceda, cuyo arte contrarresta el olvido y la viol perdón, cuyo arte contrarresta el olvido de la violencia y la violencia del olvido, ha hecho una instalación efectivamente afectiva de arte política. Invita y casi mueve al visitante a caminar dentro y sobre ella. Dentro, pues no hay más espacio que el visitante pueda ocupar. La pieza ocupa todo el edificio. Y sobre, porque está en el suelo. Uno debe decidir a cada paso entre evitar pisar sobre los nombres o, con cruel indiferencia, pisotearlos. La posibilidad de la indiferencia también es un detonante emocional, pues son nombres de incontables víctimas que perecieron en el Mediterráneo ante la indiferencia de Europa. Como en el caso de Malani, su trabajo deconstruye, alienado con Derrida y Deleuze, esa oposición binaria entre abstracción y figuración. Próxima imagen, por favor. Se ve un poco mejor las gotas separadas. Palimpsesto trata de uno de los más trágicos asuntos de nuestro tiempo. Demasiada arena y poco agua mueven a la gente a embarcar en esos precarios botes en manos de traficantes de seres humanos para, en tantos casos, encontrar la muerte. Arena y agua, básicos para la vida, pero en las proporciones incorrectas, inhabilitadores de cualquier supervivencia. La consecuencia de esas desproporciones son que la gente no puede permanecer allá donde sin la más mínima oportunidad de sobrevivir ante esa dialéctica negativa de demasiado, arena y aguas interterritoriales, y insuficiente agua para beber. Con Palimpsesto, Salcedo nos muestra tanto la necesidad como la dificultad de enlutar. Tal vez mostrar no sea el verbo adecuado, como tampoco lo sea contar. El único verbo que se me ocurre es hacer, que el hacer sea el detonante, la fuerza activadora. La temporalidad hace que el visitante quiera quedarse, ver al agua desvanecerse para reaparecer y así ser testigos de lo que esta obra constituye y recuerda. El tiempo se convierte en figural, una fuerza que activa la intensidad que genera afecto. Contra lo abyecto de una muerte anónima, el fulgor del agua dignifica a los mencionados. La transparencia y la evaporación del agua constituyen una sutil metáfora de la fragilidad de esas vidas humanas que lamentablemente se fueron antes de tiempo. Próxima imagen, por favor. Hay un enlace a un documental que he hecho sobre ese trabajo porque las fotos no son adecuadas.
Un complejo mecanismo bajo las planchas devuelve el agua gota a gota a la superficie, y cada gota se desliza o camina hacia las letras esculpidas, apareciendo en cada pequeña osquedad de la piedra. Llega la performancia del agua cuando las gotas se combinan y abandonan su prístina apariencia inicial como piedras preciosas bajo el brillo del sol. Pero deberíamos resistirnos a tal comparación, ya que no son permanentes y su materialidad es quebrantable. Ahora, en lugar de diamantes, vemos lágrimas. La tierra llora porque nosotros no lo hacemos. La instalación de Salcedo úrgenos a pasar tiempo con los muertos. Mientras esperamos que el agua regrese, atrapados en la intensidad, debemos dar el tiempo suficiente para reflexionar acerca del problema político que se nos ha hecho tangible. Este tiempo es el que nos sugiere que hemos de romper el ciclo de esta violencia silenciosa. La herramienta, el recuerdo, y el recuerdo requiere tiempo. Cuando el olvido es sustituido por memoria, lo muerto renace, la intensidad emerge, y ello es lo que nos mueve a la afectividad que sentimos. Próxima imagen, por favor. A pesar de todas las diferencias, este es un trabajo de Malani, las diferencias de dos obras artísticas, Salcedo y Malani. En la próxima es Salcedo, por favor. Es un póster en la ciudad de Medellín, cuando mi libro ha salido en castellano. Salcedo y Malani comparten esta performatividad temporal. Última imagen, por favor. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Agradecemos la conferencia de la doctora Miki Ball, ¿es su nombre? Uh-huh. Mike. Mike, ya perfecto. Y vamos a continuar con algunas preguntas que aparecieron en el chat y le voy a pedir a Tatiana Guerrero que me ayude ahí a interpretar o traducir en caso de que no se entienda alguna de las preguntas. Primera pregunta, doctora Mieki, ¿cómo interpretar las imágenes de los niños quienes aún no tienen un pensamiento político conformado de la realidad? Sin embargo, ellos expresan emociones y percepciones de su entorno, el cual muchas veces es agresivo y poco acogedor a su realidad y sociocultura. O sea, perdón, a su realidad sociocultural, ¿cierto? ¿Cómo interpretamos las imágenes de los infantes? Sí, creo es exactamente el punto que he querido avanzar. No trata de reflexión intelectual sobre la política. Esto lo hacen los periodistas, los políticos, pero de expresar en un sentido de libertad, de figurar con fuerza emociones y afectos. Y la interpretación debe exponer cómo esta expresión funciona, porque la gente en general necesita aprender a practicar esta mirada aguda. ¿Okay? Muy bien. A eso, María Walsh en el chat escribió: excelente aporte que nos brinda la doctora Val, que nos permite ver desde otra perspectiva el tema sobre la exclusión, el manejo del discurso totalmente creativo como expresión de los olvidados. María Adriana Tavecchio nos dice: muchas gracias por esta oportunidad de escuchar a la doctora, como el arte político y la continuamente entrelazando los espacios donde habitamos, ¿cierto?
El chat se ha manifestado y ha agradecido su presencia el día de hoy. Y también otra pregunta es, ¿cómo poder desarrollar en su afirmación en conceptos viajeros? El reemplazar los métodos por conceptos nos puede orientar al respecto sobre ese concepto de los conceptos viajeros. Es pregunta por una conferencia más, ¿no? Es una pregunta demasiado compleja para explicarlo en unas palabras, pero creo que precisamente porque los conceptos no están estables, no son estables, no son inmutables. Es por esto que se puede establecer un diálogo entre el objeto, la imagen y el concepto, y es un trílogo con el mirador, el espectador, con tercero. Entonces hay la imagen, el concepto que ayuda a explicarlo y que cambia con la situación, y el espectador. Es un asunto muy, muy complejo, que necesita mucho más tiempo para responder adecuadamente. Sí, por supuesto. Bueno, de todas formas agradecemos su tiempo, en especial por los conocimientos y la forma de ver el arte, entre comillas, como de forma mucho más crítica y política, ¿ya? Y a continuación damos el espacio al doctor Aldo Ocampo González y al doctor Luis Pincheira Muñoz del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI de Chile para comenzar con nuestra ceremonia de investidura del doctor honoris causa a usted. Damos el pase a nuestros doctores. Gracias, Marco. Muchísimas gracias, profesora Val, por su maravillosa conferencia. Querido Luis, ¿estás por ahí? Sí. Bien, vamos a dar inicio a la decimoquinta ceremonia de investidura de doctor honoris causa que otorga nuestra institución. Esta distinción la han recibido distintas personalidades en distintos campos de aplicación, entre ellas la doctora Sheila Benhavid, el doctor David Lebretón, el doctor Gustavo Bombini, que se encuentra entre el público, y entre tantos otros profesores que han hecho una contribución maravillosa, notable, para pensar distintos temas de manera aguda, álgida y abrir nuevos horizontes de sentido. Y nos parece muy importante otorgar esta humilde distinción a quien ha contribuido a nivel mundial a la reformulación del análisis cultural, a pensar las prácticas de visualidad en clave de lo político, y ha hecho una contribución maravillosa en las humanidades, la literatura, la narratología, el análisis cultural, y que nosotros conocimos en nuestra institución a través de sus maravillosos conceptos viajeros en las humanidades. A continuación, el doctor Luis Pincheira Muñoz, investigador titular de CELEI, va a leer el decreto que otorga la distinción doctor honoris causa de CELEI a la doctora Mieke Vall. Luis, el espacio es tuyo. Muchas gracias, muy buenos días. Voy a dar lectura al acta de otorgamiento, distinción académica, doctor honoris causa, CELEI Chile. El Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, ha querido homenajear y hacer entrega de la distinción académica, doctorado honoris causa, visto la resolución número 0197-070-1429-2022 Dirección CELEI, el cual la solicitud de otorgar la distinción académica de doctorado honoris causa, el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva y considerando dicha resolución número 0197-070-1429-2021 Dirección CELEI, propone se le otorga a la doctora Mieki Vall la distinción académica de doctorado honoris causa, que analizada la solicitud,
el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, en su versión del 14 de abril de 2021, resolvió elevar la propuesta de otorgar la distinción académica de doctorado honoris causa, que la doctora Mieki Bal, quien por sus méritos académicos ha sido reconocida con la distinción académica de doctor honoris causa. La doctora Bal es teórica y crítica holandesa de la cultura y video artista. Es profesora honoraria de la Cátedra de Teoría Literaria de la Universidad de Ámsterdam. También fue profesora de la Academia Real de las Artes y las Ciencias de los Países Bajos 2005-2011. Cofundadora de la Escuela de Análisis Cultural de Ámsterdam en la Universidad de Ámsterdam y directora del Instituto de Estudios Culturales de Ámsterdam. Sus áreas de investigación abarcan desde la antigüedad bíblica y la clásica hasta el siglo XVII, así como el arte contemporáneo, la cultura visual, la literatura moderna, el feminismo y las migraciones culturales. Como videoartista, en su obra se centra especialmente en la creación de documentales experimentales y proyectos de ficción teórica. Sus creaciones audiovisuales sobre migración exhibidas internacionalmente incluyen Separation, Stay or Suspension, Becoming Better y la instalación Nothing is Missing, y son parte del colectivo Cinema Suitcase. Con Michelle William Gamaker realizó el largometraje Una larga historia de la locura, una ficción teórica sobre la locura y exposiciones relacionadas, en el 2012. Su siguiente proyecto, Madame B, Exploration in Emotional Capitalism, también con Michelle William Gamaker, se exhibe en todo el mundo. Acaba de terminar un largometraje y una instalación de 5 pantallas sobre René Descartes y su desafortunada finalización de su amistad con la reina Cristina de Suecia. Esporádicamente y de manera independiente, lleva a cabo también labores de conservación en el terreno artístico, que por su trayectoria personal y profesional y servicio, es autora de diversos trabajos, ha publicado decenas de libros y textos académicos a través de las cuales presenta y divulga sus investigaciones sobre cultura antigua y clásica, arte moderno, literatura contemporánea, cultura visual, feminismo, enfermedades mentales y cultura migratoria. La extensa y extraordinaria obra de la profesora Bal documenta desde la década de los 70 a la fecha un promedio de 500 artículos publicados en diversos idiomas y revistas de prestigio constatado a nivel mundial. En Conceptos Viajeros en las Humanidades, una guía aproximada del año 2002, Bal explora el despliegue de conceptos en el análisis cultural interdisciplinario. Una serie de estudios de caso. Bal evita metodologías más convencionales basadas en un paradigma o disciplina única a favor de un reexamen abierto de conceptos a medida que viajan entre disciplinas, períodos históricos y contextos culturales. Bal completó una trilogía de obra sobre arte político entre el año 2010-2013. Allí busca explicar cómo el arte puede ser políticamente efectivo sin abrazar causas políticas particulares. En cada uno de estos libros se centra en la obra de un artista individual y su medio de elección. Hasta el día de hoy,
ha seguido publicando una gran intensidad de diversos libros a través de prestigiosas casas editoriales. Por nombrar alguno, Narratives in Practice, Imagine Thinking, The Contemporary Condition, Semios o Narrative, Endel Andens, Thinking in Film, Move, Video Art, Migrations, Sleeping Video, Of One Can Speak, Fragment Mother, I Michael Paul Reedy y Traveling Concept, y más reciente, Lexicon para el Análisis Cultural, publicado por Ediciones Acal Madrid. Además de los libros que se mencionaron, la exposición de 16 canales Don Quijote, triste figura en el 2019, por su fondo cultural en el mundo hispano hablante. También su última película, It's About Time, en el 2020, reflexiones sobre la urgencia de la crisis climatológica. Que sus aportes y propuestas han impactado fuertemente en las universidades y centros de investigación, las que han sido acogidas y aplicadas en su campo profesional. Conocidas estas evidencias y muchas otras que se han quedado sin mencionar, el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, estima otorgar la distinción académica de doctorado honoris causa a la doctora Nieki Ball, que contribuye un merecido reconocimiento en su calidad intelectual y al impacto de su obra en los estudios visuales, el análisis cultural y la narratología en el mundo. Que la Comisión de Asuntos Académicos analizó las actuaciones y considerando los destacados méritos en la comunidad académica científica y considerando la presente resolución, aconsejó otorgar la distinción académica de doctor honoris causa del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva a la doctora Nieki Ball. Que el Consejo Superior, en su sesión del 14 de abril del 2021, hizo suyo el dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos y aprobó por unanimidad otorgar la distinción académica de doctor honoris causa a la doctora Nieki Ball en virtud de la resolución número 0197-070-1429-2021, dirección CELEI. Por ello, y en uso de sus atribuciones, el Consejo Superior del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva resuelve otorgar la distinción académica de doctor honorario del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva a la doctora Ball en virtud de las facultades conferidas y atentas a los considerandos de la presente disposición. Muchísimas gracias, Luis, por esa lectura. Profesora Ball, desde este minuto usted forma parte de nuestros 15 doctores honorarios. Le damos la palabra por si quiere dar algún saludo, algún mensaje. ¿Quiero decir algo? Sí, claro, profesora, adelante. Quiero decir una cosa muy rápido. Muchísimas gracias por el honor que me diste, pero también, y más, para tomar tan en serio la importancia política del arte. Esto me importa muchísimo. Y no es fácil encontrar a gente, y menos un centro extendido por toda América Latina, que se dedica a promover esta idea. Y esto merece un gran gratitud. Gracias a todos. Todos los miembros, todos los aficionados del centro. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, profesora. Estamos complacidos. Creo representar a los docentes, los investigadores, los miembros directivos de CELEI de esta distinción. Porque además usted es una de nuestras principales referentes en el estudio de los conceptos y de otras propuestas que usted hace. Sin más, damos por concluida esta ceremonia de investidura de la doctora Mia Kibal como nuestra 15ª doctor honoraria. Marco, adelante. Sí, muchas gracias. Y tras agradecer y felicitar a la doctora, vamos a dar paso al panel central Otras políticas de la mirada, cuerpo, memoria y experiencia. Le damos el paso y el espacio a la doctora Tatiana Guerrero para que modere el siguiente panel. Muchas gracias. Deseando que todos estén muy bien. El presente espacio que me ha tocado moderar, llamado Otras políticas de la mirada, cuerpos, memorias y experiencia, tiene los siguientes conferencistas: la doctora Ana Eloísa Molina, de la Universidad Estadual de Londrina, la doctora Ana Buñone, de la Universidad de La Plata, doctor Dino Mancani Colcalar, del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Vamos a proceder a leer el currículum de la primera exponente, que es la doctora Ana Eloísa Molina. La doctora Molina es licenciada en Historia, tiene una maestría en Educación por la UNES Campus de Marilla, doctora en Historia por la Universidad Federal de Paraná. Actualmente es profesora asociada en el Departamento de Historia de la Universidad Estatal de Londrina y tiene experiencia en el campo de la historia, con énfasis en historia y didáctica, trabajando principalmente en los siguientes temas: enseñanza de la historia, lenguajes visuales, en la enseñanza de la historia, imágenes y enseñanza de la historia. Realizó dos instancias postdoctorales en la Universidad Federal de Fluminense y en el Instituto de Artes de la UNICAM. Participa en el grupo de investigación Cultura Visual, Imagen e Historia. Doctora Eloísa, la palestra es suya. Si precisa traducción de alguna cosa, su mente está lana. Sí, yo agradezco. Buen día a todos. Eu agradeço a possibilidade em apresentar algumas questões sobre um trabalho desenvolvido em 2016. Eu enviei uma apresentação em PowerPoint. E aí sim, nós podemos... Tô... Se... Tatiana querida, Tati querida. Sí, estoy tratando de... No. Le puedes solicitar a la profesora Ana Eloísa que se escucha muy bajito cuando ella habla. Ah, profesora, su fala está muy baja. Está bien, yo voy a intentar hablar más próximo al micrófono. ¿Mejoró así? Ahí se escucha mucho mejor. Muchísimas gracias. Yo te agradezco, Aldo. Entonces, buen día a todos. ¿Se ve? Se ve, perdón, se ve la... Ok. Buen día a todos, buen día profesora Mieck, un placer conocerla y al su trabajo, buen día a los colegas que participan en el centro. Gostaria de agradecer al profesor Aldo pelo convite, pela posibilidad y oportunidad de apresentar ese trabajo que fue desenvolvido en 2015 e 2016, juntamente com a professora doutora Maria Renata da Cruz Duran, que é da área de História Moderna, onde foi possível apresentar obras, peças teatrais de William Shakespeare, numa atividade de estágio supervisionado, então, para alunos do ano final da licenciatura em História, aqui da Universidade Estadual de Londrina, para alunos cegos que estudam e trabalham no Instituto Roberto Miranda. Tatiana, pode, por gentileza, apresentar a primeira lâmina? Tatiana? Eu não consigo nem ouvir, nem ver ninguém.
Você vê? Não consigo ver a apresentação, Tatiana. Só tô vendo o seu nome. Voy de nuevo. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Entonces, esa fue una actividad desenvolvida, como dije, en 2015, junto con la profesora María Renata da Cruz Duran, que ella es profesora de área de Historia Moderna de nuestra institución. Y esa actividad ocurrió, entonces, en el año final da licenciatura em História, que são 4 anos aqui no Brasil, e nós tivemos como ponto de partida as peças de William Shakespeare, no sentido de pensar não só as características do trabalho e da universalidade, né, das questões colocadas para o humano, para o homem moderno, para a política, para a própria sociedade, e adaptar essas questões para, então, para alunos cegos que estudam e trabalham no Instituto de Instrução e Trabalho Roberto Miranda. Essa atividade ganhou um prêmio em 2016 pela Fundação Carlos Chagas na categoria de experiência inovadora nas licenciaturas, como atividade de licenciatura. Então, esse é um resumo dessa apresentação. Tatiana, por favor, a próxima. A próxima lâmina, por favor. Então, a pergunta inicial é por que estudar Shakespeare? Pode ser essa mesma, Tatiana. Isso, pode ser essa mesma. Obrigada. Então, os alunos fizeram essa primeira questão, porque é importante estudar Shakespeare hoje, né? Então, além da universalidade das questões que se colocam para nós ainda hoje, né? Então, discutir não só a questão dos sentimentos, a questão da complexidade do ser humano, mas também a conformação desse homem moderno. O que se apresenta, então, nessa conformação, nesse período de grandes transformações culturais, religiosas, ideológicas e científicas. Além de tudo, uma possibilidade de se pensar a formação das linguagens nacionais, né, a emergência das linguagens nacionais, e a partir daí pensar também a história da cultura. De certa forma, é só lembrar que linguagem e imagem estão muito relacionadas, e dessa forma, o ler, o ver, o imaginar estão também entrelaçados. Então, usar as peças, os trabalhos, os temas de Shakespeare nos faz pensar também como que esses elementos ainda são contemporâneos. Então, se o nosso projeto dentro de História Moderna, que foi o foco apresentado pela professora Maria Renata, se coloca na formação do individual, da individualidade, e isso vai impactar tanto as escritas como a pintura e desenhar esses tempos, né? Essa invenção da modernidade ou a própria ideia de modernidade nos colocam também para reflexões no contemporâneo. Por favor, o próximo slide, Tatiana. Aqui é só uma brincadeira, né, de lidar com o Shakespeare nessa referência com o Andy Warhol, em que ele, na verdade, discute essa questão não só da massificação, né, mas também pensar como que essas referências ainda são vivas. Vou apresentar as fases desse processo, né, do processo que nós desenvolvemos junto com os alunos, porque nós utilizamos também a questão tecnológica, né? Então, os elementos de acesso comuns para que essas referências, principalmente na gravação das peças,
já que a voz, a oralidade é importante para o professor, para a formação desses futuros professores, mas também em termos de uso de referências tecnológicas. Então, nessa primeira fase, houve a discussão desses textos, de se pensar a tecnologia em sala de aula, mas também de proporcionar a esses alunos, mesmo que sejam, em sua maioria, nativos digitais, também pensar uma prática das suas próprias questões e pensar e questionar o próprio processo de acesso a essa tecnologia e as questões postas pelo digital. A próxima lâmina, por favor. A segunda fase, então, foi o trabalho com a gravação das peças, né? Então, a ler especialmente as peças se coloca como uma atividade prática muito importante para esses alunos, na medida em que faz com que eles refletissem não só a tonalidade, não só a questão da ironia posta muitas vezes, mas também como que a palavra tem o seu sentido e tem um poder político muito grande. Então, pensar não só a trivialidade dessas palavras, mas também a construção de um discurso e, praticamente, na construção do discurso, a construção imaginária das cenas. Nós iríamos falar, então, para alunos cegos... Em que professora eles... Heloísa? Pois não? Pode falar mais devagar, porque os participantes estão pedindo compreensão da língua, porque não compreende inglês e não compreende português. Então, se precisar, vou traduzindo. Tá certo, desculpe. É que a solicitação para, para ser em inglês foi de vocês, né? Eu poderia ter feito em português. Mas... Ah, tá. Então, tá bem, eu tento falar um pouco mais devagar, desculpe. Ok. Bom, retomando, a segunda fase, então, foi a gravação das peças shakespearianas. Nesse processo, a ideia era pensar principalmente, não somente o poder da voz, mas o poder dos discursos que essas peças apresentam. Considerando que o uso da linguagem ela é política e que ela também proporciona referências imaginativas, referências de construções visuais mentais. Nós temos que pensar que o público que seria atendido são alunos com faixas etárias, né, muito distintas, por exemplo, de 16 a 65 anos, com diferentes graus de acesso ao estudo e que tinham variadas formas de cegueira. Alguns tinham subvisão, outros eram cegos completamente. Pensando que alguns eram cegos por nascimento, e outros tiveram essa cegueira adquirida por uma doença, por exemplo, diabetes, ou então por um acidente. Então, esse doutora, foi... vamos... Doutora, me desculpa. A gente tá pedindo tradução no chat. A senhora fala, dá-me espaço, eu vou traduzindo em cima, tá? Tá bem, então. Você quer que eu retorne a partir do início da segunda fase? Não, continua. Continua. Tá bem, então. Então, as peças foram gravadas utilizando o programa Audacity, que é um programa de... Então, as peças foram gravadas bajo o programa Audacity, que é um software para a gravação destas peças. Isso, e que é a licença livre. Que é de licença livre, um software livre. Posteriormente, os grupos foram organizados. Depois, os grupos se foram organizando. E os
encorajados en estado estacionario. a utilizar os seus próprios equipamentos, por exemplo, celulares. Y ellos fueron motivados a que usaran sus propios materiales, como los celulares, los micrófonos, en el fondo todos los insumos que ellos podían tener. Y ahí pensar la forma de grabación. Claro, y se pensaron las formas de grabación. Uso de músicas. Con música. Pensar o silêncio nas salas de aula, porque eles gravavam na universidade também, na sala de aula da universidade. Claro, y ahí la dificultad era garantizar los espacios de silencio en las salas de clase, porque grababan en la universidad, así entre otras cosas que tuvieron que sortear como dificultades. La próxima lámina, por favor, Tatiana. Esta aquí es una foto de pensar Hamlet. Esta es una foto de... ¿De quién? Hamlet, ser o no ser. Una foto de parodia Hamlet, con la pregunta clásica del ser y no ser. Es solo atentar para el perfil del alumno. Que es un importante cuestionamiento para poder analizar el perfil de los alumnos. Aquí se aproxima tanto a la idea de Shakespeare que tenemos. Y también se acerca mucho a la idea de Shakespeare que tenemos. Más a la actualidad de las tatuajes y del boneco. Pero actualizado con los tatuajes y con los piercings. Gracias. O próximo, por favor, Tatiana. A tercera fase. En la tercera clase, acerca de la preparación de las clases. Clases en el sentido de plano de aula, pensar las aulas, ¿no? No sé si el tema es clase. ¿Y las clases? Las clases en el entendido de la planificación de la sala de clases y del dar la aula. Ótimo, ese es el tema mismo, ¿no? Então, a ideia foi recortar as peças, discutir na sala de aula. A ideia foi fazer um recorte das peças e discuti-las na sala. E compartilhar na comunidade virtual entre os alunos. E compartilhar os hallazgos da comunidade entre os alunos. De esta forma, publicizar ese material. Y de esta manera publicitamos el material. Y compartilhar questões entre os alunos. Y pudimos ir compartiendo los asuntos y las problemáticas entre los alumnos. Próxima fase, por favor. Este é o exemplo do classroom dos alunos. Este é um exemplo do classroom, de como se vê a imagem do classroom dos alunos. Que são os estagiários. Então, a entrega dos planos de aula, os posts das peças. E aqui aparece como se entrega a planificação, as partes das peças, as láminas que ellos están trabajando. Todos los alumnos, entonces, vieron la planificación, ¿no?, de los otros grupos. Entonces, hubo y la planificación es abierta para que todos los alumnos vayan viendo cuál es la planificación de los otros grupos. Sí. La próxima, por favor. La cuarta fase es la revisión, de las actividades. Chegou-se a um consenso da divisão. Se chegou ao consenso. Se chegou ao consenso de dividir isto em três grandes grupos. Inglaterra moderna e o teatro elisabetano.
La Inglaterra moderna y el teatro elisabetano. Vida y obra de Shakespeare. La vida y obra de Shakespeare. Y las análisis de algunos aspectos específicos de algunas piezas. Y el análisis focalizado y específico de algunas obras de Shakespeare. Delimitamos entonces cuatro piezas. Entonces se delimitaron cuatro piezas como las importantes de ser analizadas acá. Lear. El rey Lear. Mercador de Venecia. El mercader de Venecia. Enrique VIII. Enrique VIII y medida sobre medida. Y medida sobre medida. Considerando que esas peças nós vamos discutir questões políticas, questões econômicas, questões sobre o preconceito, por exemplo. Y considerando que en relación de estas piezas la discusión es política, económica y en relación también de los prejuicios, por ejemplo, en el mercader de Venecia. La quinta fase fue un aprofundamiento teórico. En la quinta fase fue una profundización teórica. En que fue discutida educación para jóvenes y adultos. En que se discutió sobre el estado de la educación de jóvenes y adultos. Ensino de historia para deficientes visuales. ¿Cómo enseñar la historia para quienes tienen discapacidad visual? Y el uso de recursos literarios en el ensino de historia. Y la discusión sobre el uso de los recursos literarios para la enseñanza de la historia. Entonces, los textos están aquí listados. Los textos fueron actualizados. Como Valdirene Simão, de 2015, né? Estratégias, recursos e estratégias para ensinar pessoas cegas ou com baixa visão. Como por ejemplo el texto de Simón 2015 de recursos y estrategias para la enseñanza de la gente con ceguera y baja visión. Luciano Paixão, o uso de recursos didácticos no ensino de historia para cegos. Con Paixão 2011, con el uso de recursos didácticos en la enseñanza de historia para gente con visualidad impedida. Y un texto de mi autoría que era Diálogos Posibles entre el ensino de historia y literatura shakespeariana. Y el otro texto de mi autoría del año 2000 que dice que los posibles diálogos entre la enseñanza y la historia y la literatura shakespeariana. Próxima lámina, por favor. Entonces, estos son los alumnos atendidos, dos salas. Esta es la relación de los alumnos atendidos que sus edades consistían entre 16 y 65 años. Y tenían cinco hombres y dos mujeres. La sala 2 son cinco hombres y tres mujeres con edades entre 18 y 70 años. En la sala 2 habían cinco hombres y tres mujeres con edades entre 18 y 70 años, y en esa sala ahí teníamos gente con visualidad impedida o baja visión. Tinha subvisão, baixa visão ou totalmente cegos, né? Y teníamos de los tres niveles, de baja visión, totalmente ciego, y con problemas de media visión. Sí. A próxima, por favor. Essa daqui é a página ou sítio do Instituto Roberto Miranda, desculpa. Esta es la página del Instituto Roberto Miranda, en el que se trabaja la instrucción y trabajo para ciegos. La próxima, por favor. Las estrategias que fueron utilizadas. Las estrategias que se utilizaron. Encontro con el director y coordinador pedagógico. Fueron coordinadas con el coordinador y el director pedagógico para perceber las
peculiaridades del ensino para estos estudiantes. Para poder consignar y percibir las particularidades de enseñanza para estos estudiantes en particular. Preparo de material didáctico. La preparación de material didáctico. Fueron construidos mapas táctiles. Que se construyeron mapas táctiles. Con texturas y odores. Y esto consistía no solamente con lo táctil, sino que además tenían texturas y olores. Entonces, proyectamos mapas del Reino Unido. Y proyectamos mapas del Reino Unido en grandes dimensiones. Sí, en grandes dimensiones. Y la face del escritor inglés, ¿no? De Shakespeare. Para poder acercar las faces del escritor inglés. Usando líneas, algodón, material. Usando líneas, material olfatorio con especies como canela y clavos de olor. Listo, para los alumnos cegos emergirem, de inmersión en inmersión en ese periodo histórico. Para poder generar una experiencia de inmersión los alumnos cegos en la historia. Houve a seleção também dos trechos das peças para a audição. Também se adicionou uma seleção de peças de áudio para que eles pudessem completar a imersão. A próxima lâmina, por favor. Se vê. Aquí es un relato de dos estagiarios. Aquí tenemos el relato de un estacionario. En que dice la importancia de ese encuentro con la directora y con la profesora Shirley. Y que habla de la importancia de, de su estancia con la directora y con la profesora Shirley. Es alumna del instituto. Ella es alumna del instituto, ella es ciega. Y ahora es profesora del instituto. Y ella como exalumna del instituto, ahora se convirtió en profesora del instituto. Ese encuentro fue esencial para los estagiarios. Ese encuentro fue súper importante para los que estaban becados ahí. Para los estudiantes ahí. Isso, para conhecer o método Braille e os instrumentos utilizados, os instrumentos de trabalho dos professores utilizados no Instituto. Para que eles pudessem acercar-se e conhecer o método Braille e os instrumentos e ferramentas que se utilizam aí para poder trabalhar. Próxima lâmina, por favor. Desde aqui é um encontro com a professora Shirley. Y ella demostrando el método Braille. Y aquí está el encuentro con la profesora Shirley demostrando cuál era el método Braille, cómo se trabaja. Próxima lámina, por favor. Pues aquí es un ejemplo de la actividad propuesta. Y acá como ejemplo de las actividades que se propusieron. El grupo trabajó con la pieza Rey Lear. Y el grupo acá trabajó con la pieza del Rey Lear. No primer momento contextualizó el periodo moderno. Y en la primera parte lo contextualizaron al periodo moderno relacionando con la situación política de Brasil hoy día. Y justificando por qué estudiar Shakespeare hoy. Y tuvieron que justificar cuál era la importancia y el porqué de estudiar a Shakespeare hoy día en el mundo. Después, hablaron sobre la vida y la obra del autor, contextualizando el autor de las piezas, en el caso Shakespeare. Y también ellos en la segunda parte contaron cuál era la vida y la obra del autor, contextualizándolo también al día de hoy. Ellos identificaron los aspectos políticos que permearon el trabajo, relacionando con la política del Brasil y aproximando la realidad de los alumnos.
Entonces, ellos no solamente se aproximaron al aspecto político que permeaba el trabajo de la obra original de King Lear, sino que hicieron una relación con los sucesos políticos que ocurren hoy día en Brasil, para poder en el fondo hacer el encuadre con la realidad. Sí. El material producido fue la imagen de Shakespeare, con el uso entonces de especialidades como falado, como cravo y canela. Y el material que se utilizó como producción de Shakespeare fue la imagen de Shakespeare adaptada en relieve con experiencias táctiles, y además de eso se utilizó la experiencia olfativa también con clavo, olor y canela. Para além dos aspectos políticos, tivemos a emergência... Para ir trabalhando os aspectos políticos, tivemos uma referência melancólica. Tuvimos uma experiência um pouco melancólica. A velhice e o abandono pelos filhos. Había un hombre que también que había abandonado a sus hijos dentro de la clase. Lo que tocó de forma muy profunda a los alumnos más velhos o de más edad de aquella sala de aula. Y eso generó una experiencia emocional y tocó a los estudiantes que eran mayores en esa sala de clase. La próxima, por favor. Esa es la fotografía de ese grupo del Rey Lear. Essa aqui é a produção do mapa táctil pela estagiária Paola. E aqui aparece a passante Paola fazendo a criação de seu mapa táctil. A próxima, por favor. Esse é um relato do estagiário. Acá temos um dos relatos. Que disse, tratamos de poner atenção a sua voz. A través de los recursos que se pusieron en el contenido. Y ellos consideraron experiencia extraordinaria. Y se consideró como experiencia extraordinaria, especialmente la investigación de quienes. Que son esquecidas, ¿no? En los cursos de licenciatura. Y esta experiencia fue extraordinaria, especialmente haciendo la investigación con gente que habitualmente son olvidados en la mayoría de los cursos de licenciatura o de pregrado. Próxima, por favor. Este aquí también es una referencia moderna. Este aquí es una otra, es un relato también de los estagiarios que aquí trabajando con el grupo Mercador de Veneza, ¿no? Aquí aparece la experiencia y los reportes internos sobre el mercador de Venecia, mercader de Venecia. Pensando, voltado para un público de una faixa etaria mayor que los estagiarios. Pensando que en el público que estaba conformando esto era de una faixa etaria mayor. Y refletiendo sobre otras formas de materiales. Y acá trabajamos sobre con otras formas de componer materiales. Como futuros profesores. Como futuras protecciones. Querida Tatiana, disculpa que te interrumpa. Ya estamos en el tiempo de la palestra de la profesora. Aquí. Sí. Yo finalizo. Aqui eu finalizo com só essa fotografia dos alunos estagiários, os alunos do Instituto. E aqui finalizamos com alguns passantes de los alumnos do Instituto. E só a última, por favor, que é o meu e-mail. E agradeço a oportunidade. Agradeço muito a oportunidade e aqui está meu e-mail para quienes quieran contactarme. Y aparece una foto muy entretenida de el gran Willy Shakespeare. Gracias, Tatiana. Obrigada, profesora. Y
Está fechado seu microfone, Tatiana. Obrigada. Damos entonces el pase a nuestra segunda panelista, la doctora Ana Buñone, quien es, y la conferencia se titula Lo político de la mirada, mostrar y disputar. Ana Buñone es doctora en ciencias sociales y licenciada en sociología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación FACE de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Posee un diploma en cultura brasileña por la Universidad de San Andrés, es investigadora de CONICET, es profesora adjunta de la Cátedra Cultura y Sociedad y del Taller de Sociología del Arte de la FACE. Ha dictado seminarios de grado, posgrado y conferencias para diversas universidades. Dirige un proyecto de investigación sobre arte, cultura y sociedad en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata. Doctora Buñone, la palestra es suya. Muchas gracias. Primero quería agradecer al CELEI y al Observatorio Emilia Ferreiro por esta invitación a participar de este simposio, de este seminario. Voy a compartir entonces mi presentación. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Se ve muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, en esta ponencia voy a realizar un recorrido por algunas imágenes de estas dos series que aparecen aquí tituladas. La serie Aceita, que en español significa acepta, iniciada en 2013 por el artista brasileño Moisés Patrício, quien es un artista que estudió pintura en la Universidad de São Paulo y también trabaja con la fotografía. También vamos a hacer un recorrido por algunas imágenes de la serie Héroes Argentinos Afrodescendientes Invisibilizados, iniciada en el mismo año 2013, por la artista argentina Mirta Toledo, quien ha estudiado escultura, pintura y también trabaja con collage desde diversas técnicas. Estos dos artistas trabajan con imágenes figurativas, en un caso, como mencioné, fotografía, en el segundo pintura, sobre el problema del racismo y la colonialidad en sus respectivos ámbitos de trabajo, fundamentalmente en el caso de Patrício, en la ciudad de San Pablo, Brasil, y en el caso de Mirta Toledo, desde Estados Unidos y luego desde Buenos Aires. Para analizar estas imágenes, vamos a partir de estas preguntas. ¿Qué tipo de miradas producen estos artistas con sus imágenes? ¿Cómo operan sobre la hegemonía visual? ¿Qué quieren mostrar y disputar? En el primer caso, vamos a ver algunas imágenes de Moisés Patrício. Esta sección se titula Fotografiar una mano afro, porque justamente la serie, como vemos aquí, se trata de una fotografía diaria o prácticamente diaria que él realiza de su mano derecha en distintos contextos, en distintos espacios, con objetos, con palabras, con carteles, elementos que encuentra en su vida cotidiana, tanto en el aspecto doméstico como en la vía pública. Inicialmente, lo que él quería retratar era su vivencia en la ciudad de San Pablo y su vivencia como persona afrodescendiente, específicamente poniendo su cuerpo en estos espacios y cuestionando de alguna manera el racismo y la colonialidad del poder que lo observa en estos lugares. Él estudió, como mencioné, en la Universidad de San Pablo, pero allí lo que él percibió es un proceso de pérdida de identidad, lo que él llamó un emblanquecimiento, es decir, un emblanquecimiento respecto de sus referencias, respecto de sus conocimientos, de sus creencias religiosas, ya que la información que recibía en la universidad eran obviamente eurocentradas, y todos los autores, los artistas y las imágenes que analizaban eran de personas blancas y una cultura occidental y europea. Esto, según él, le generó una crisis de identidad, con lo cual comenzó a hacer una búsqueda de poner su cuerpo, y en este sentido aparecen las imágenes fotográficas que vamos a ver. Él dice, comencé a pensar en una serie de trabajos de registro que yo colocase mi cuerpo en evidencia, mi cuerpo como si fuese una referencia máxima de mi hacer arte. Estaba en esa crisis y también estaba denunciando cuánto estaba colonizado de muchas formas, como la del lenguaje. A partir de esta crisis, entonces, él comenzó con esta serie, que vamos a ver acá algunos datos. Él saca estas fotografías e inmediatamente se suben a la red social Instagram, es decir, que la circulación
original de las imágenes es virtual. Actualmente hay más de 1000 fotografías, tiene unos 12.500 seguidores, pero también estas fotografías han circulado en exposiciones, como la imagen que veíamos anteriormente. Solo menciono dos, pero hay otras más, por ejemplo, en Senegal en 2016 y en Nueva York en 2019. Este artista en este momento está obteniendo ciertos reconocimientos a nivel tanto nacional como internacional, justamente por esta serie que vamos a ver ahora. Como mencionaba, esta serie tiene unas 1000 fotografías, con lo cual he hecho una pequeñísima selección para poder ver acá, que por supuesto no es una interpretación acabada de su obra, y para ello he organizado estas imágenes en ciertas categorías que me permiten comprenderlas y analizarlas de una mejor manera. Así empezamos viendo la categoría de lo ancestral. Este es un grupo de imágenes que refieren al continente africano como una raíz ancestral de las personas afro o afrodescendientes, y en este sentido Moisés Patricio publica diferentes referencias como globos terráqueos, mapas del continente africano o máscaras africanas, como vemos acá en un primer plano, su mano sosteniendo una máscara africana con collares y un fondo de esterilla. Aquí lo vemos sosteniendo un globo terráqueo donde África aparece en primer plano, y utilizó los hashtags World African y Black Lives Matter, que tiene que ver justamente con esta denuncia por el asesinato tanto de George Floyd en Estados Unidos como de otra innumerable cantidad de personas afros en Brasil, en Estados Unidos y en el mundo. Estas referencias a África son bastante insistentes entonces en sus imágenes que vemos en la red social. Solo aquí voy a mencionar tantos. Otro grupo de imágenes refieren a lo espiritual, y es un grupo de fotografías que se basan en las referencias religiosas de la práctica del candomblé, que es la práctica a la cual él pertenece, se identifica con la creencia en los orishás, que son los dioses que pertenecen al candomblé, y especialmente Eshu, que lo vemos aquí en algunos de los hashtags. Eshu es el dios, es la divinidad que él, con la cual él se identifica, y es la divinidad que guía todo su tránsito por la vida. Es un dios que tiene que ver justamente con el transitar y con la comunicación, y está involucrado tanto en sus prácticas religiosas como en sus prácticas artísticas. Por esto vamos a ver que la espiritualidad y las referencias a Eshu son permanentes también como una forma de reivindicación de esta espiritualidad negada, por supuesto, por la cultura occidental y blanca. Aquí vemos elementos que tienen que ver con la práctica del candomblé, como los caracoles, la llave que refiere a Eshu, collares y demás. También vemos acá referencias a Eshu, lo vemos también en los hashtags que acompañan esta publicación. El tridente es el símbolo de este dios. Y también elementos escultóricos de las creencias y del arte africano. Y finalmente otra mención a Eshu, que se ve también en repetidas ocasiones en las imágenes que él publica en sus redes sociales como una reivindicación política de su espiritualidad. Lo colonial es otro grupo de imágenes. En este sentido vemos también otros elementos con los cuales Moisés Patricio trabaja, como son los carteles. En muchos casos coloca carteles en sus manos, y en este caso colocó un cartel que dice "Véndese carne negra, teléfono 190. Este texto, que es bastante impactante, ¿no?, porque habla de la venta de carne humana, es decir, nos refiere directamente a la esclavitud, pertenece originalmente a un mural ubicado también en Brasil, pero que él retoma ese texto del mural, lo escribe en un trozo de papel y lo muestra con su mano afro, ¿no? También aparecen otros objetos, como el balangandá, que es una serie de joyas que utilizaban las mujeres esclavizadas, atadas a su cintura, y que representaban sus bienes, digamos, y la herencia que ellas podían dejar a sus hijos también esclavizados, y a veces recibían ciertos beneficios, ciertos regalos por parte de sus amos, que se sumaban, como dije, a los balangandá. Entonces, la imagen de esta joya en la mano de Patricia también es muy representativa de la colonialidad y de la esclavitud en Brasil. Esta imagen también nos resulta muy impresionante porque vemos su mano con dos botitas blancas, y en el fondo hay recortes de diarios genuinos, ¿no?, donde se habla de esclavos que han huido y sus amos solicitan su aparición o su búsqueda,
También habla de la venta de esclavos, y es interesante ver que entre estos carteles también hay venta de animales, es decir, hay una asimilación de la venta de esclavos a la venta de animales, y que está justamente esta mano con botitas blancas nos quiere hacer reflexionar sobre este asunto y cuestionarlo, por supuesto. En el hashtag colocó historias afroatlánticas. La última de las imágenes sobre lo colonial es esta, que es mucho más actual, es un recorte publicitario donde él dejó la primera frase, "Je donne pour domine", que quiere decir de un dueño para el dueño, "vosé", ¿no? Un espacio donde se ve su mano recortado y aparece "vosé", o sea, tú, con dos manos blancas que se pasan un control remoto, ¿no? Tiene que ver otra vez con la función de las personas afrodescendientes y las personas esclavizadas en la sociedad brasileña, tanto en el pasado como en este caso más referido a la cultura brasileña racista, digamos, que persiste a pesar del final de la esclavitud. Otro de los grupos de imágenes de este mismo artista es lo racial, o lo racial en sentido estricto, porque esto aparece en los otros grupos. Y aquí vemos, por ejemplo, la imagen con un trozo de texto, un trozo de papel con un texto que dice "bala de policía solo mata preto", es decir, la bala de la policía solo mata negros. Es una denuncia, claramente una denuncia a la violencia ejercida, la violencia institucional, en este caso ejercida por la policía, hacia las personas negras. Y en este sentido también, esta imagen, "no pisar preto", no pisar negro, ¿no? Un pedido, un clamor, digamos, en el sentido de no maltrato, no violencia hacia las personas afros. Aquí vemos su mano con un cartel que dice "branca", es decir, blanca, y el texto que se ve detrás es una bolsa que dice "pesas genuinas" o "piezas originales", es decir, hay una referencia a la simbología de que las piezas originales, las verdaderas, las genuinas, son blancas, ¿no? Y esto que aparece como una mano afro estaría en una situación muy inferior respecto de estas piezas genuinas o originales. El último respecto de lo racial, su mano con un cartel que dice "sirva", totalmente referido a la servidumbre, ¿no? Tanto en las funciones de la esclavitud como en la actualidad, las actividades de servicio en general están realizadas por personas afro, tomada de un guante que refiere al trabajo manual, ¿no? Entonces vemos aquí dos elementos importantísimos como la servidumbre y el trabajo manual con un fondo de obra, ¿no? Referida justamente a una denuncia de las funciones sociales y culturales que cumplen las personas afros en esta sociedad. Luego, esta serie que yo llamé, este grupo de imágenes que llamé Lo Vital, que es una reivindicación de la vida, ¿no? Sería como la oposición a lo que estábamos viendo anteriormente, y es un grupo de imágenes que refieren, por ejemplo, a los alimentos, aparecen frutas, verduras, al ejercicio de la libertad sexual, aquí lo vemos su mano posicionada con una cinta que refiere a los colores del colectivo LGTB+, pero esa cinta está rota, es decir, hay algo de tiene que ver con la violencia ejercida hacia una persona de esa comunidad que fue muerta a golpes, y un fondo de ladrillos blanco y negro que también tiene que ver con la cuestión del racismo. También hay algunas imágenes que refieren al cuidado, ¿no? Que tienen que ver con esa búsqueda de ser cuidadosos, de ser amorosos con las personas afros, tratando de desterrar esta violencia que asiduamente se ejerce sobre estas personas, y aquí en este caso vemos atención, manosear con cuidado, tratar con cuidado. Y esta es la última, referida al cabello, el cabello negro, el cabello rizado como una reivindicación política, como una reivindicación de los cuerpos. Él colocó un peine, que es el peine que se utiliza para los cabellos rizados, y el hashtag Black Power Hair, el poder del cabello negro. En segundo lugar vamos a ver esta segunda serie que mencioné, realizada por la artista argentina Mirta Toledo, en este caso son pinturas también figurativas. Vamos a ver que en este caso las imágenes son más transparentes, más lineales, pero no dejan de ser críticas hacia la cultura, la historia, la sociedad argentina. Ella tuvo una larga trayectoria en Estados Unidos,
y fue ahí en este país donde percibió la fuerza del racismo, del machismo, de esta sociedad, en la búsqueda que tienen, según lo que ella pudo encontrar en sus vínculos, en su trabajo, en la relación con sus pares, una búsqueda por la pureza racial. Siempre se le preguntaba por su origen racial, ella decía que no tenía respuesta porque no se identificaba con esto, ya que es hija de una madre española y un padre afro-guaraní. Sí, entonces ella conoce por un lado la cultura guaraní, las leyendas, los cuentos, la lengua, su bisabuela, su abuela afro, también tomaba parte de su crianza, y su madre española. Por lo tanto, ella decidió comenzar a trabajar con la idea de diversidad en su estadía en Estados Unidos, como una resistencia a lo que ella percibía socialmente en este país, pero también en algún sentido en Argentina, y como una forma de visibilizar su condición de no pura, es decir, que no podía identificarse con esta condición de pureza que se le estaba reclamando. De esta manera, ella cuando regresa a la Argentina, retoma sus estudios universitarios y se encuentra con Nengumbi Sukama, que es este señor que vemos aquí en la foto, congoleño, pero que se nacionalizó argentino, y creó y dirige actualmente el Instituto Argentino para la Igualdad, la Diversidad y la Integración, IARPIN. Él había hecho una lista de unas 20 personas argentinas, afrodescendientes o afros, que se habían destacado en la historia argentina y que él reconocía como héroes, más allá de sus acciones heroicas, digamos bélicas, muchos de ellos tienen que ver con las guerras de independencia, pero también con otro tipo de actividades. En relación con esto, con esta serie, la artista dice, fueron invisibilizados estos héroes y estas heroínas al no ser nombrados, pero también fueron invisibilizados siendo nombrados. Con lo cual nos quiere decir que, según lo que vamos a ver ahora en las próximas imágenes, muchos de ellos son conocidos para nosotros y nosotras en la historia argentina, pero han sido reconocidos como personas blancas. No tenemos en el registro, tanto en nuestra formación escolar, e incluso en nuestra formación universitaria, de sus condiciones étnicas. Entonces ella dice, algunos fueron invisibilizados, es decir, son absolutamente desconocidos para nosotros, y nosotras y otros, siendo mostrados, también fueron invisibilizados. Esta serie entonces surge por idea de Nengumbi Sukama. En un inicio fueron 40 retratos, como vemos, de gran tamaño, figurativos, entre 2012 y 2016, pero que continúa, se acrecenta todavía en la actualidad el número de retratos. Ha participado en distintas exposiciones, como en la del propio IARPIN, donde pertenecen estas imágenes, pero también es interesante mencionar que circulan por escuelas, es decir, es una muestra itinerante con la cual se trabaja en las escuelas. Aquí también organicé las imágenes en ciertos grupos, en este caso también hice una breve selección para esta ocasión, pero hay muchas más, y vemos imágenes de mujeres, heroínas de las gestas revolucionarias, tanto de Argentina como de otros países latinoamericanos, como en este caso vemos a María Remedios del Valle, alias la Capitana o la Madre de la Patria, una mujer que luchó en las batallas de independencia, tanto en su participación curando enfermos, como también en acciones propiamente bélicas. En un principio ella había solicitado a Belgrano que se le permitiera la participación, Belgrano se lo denegó, pero ella de todos modos tuvo la posibilidad de participar y finalmente fue reconocida como la capitana por su valentía y su destreza en estos hechos. También esta mujer, Carmen Ledesma, apodada la Negra Mamá Grande, encargada de defender las fronteras de la Argentina en el Fuerte General Paz, lideraba una tropa de combatientes enfermos y mujeres, y fue una gran luchadora en ese contexto que vemos aquí representada con su mano en el pecho, posiblemente en referencia a su amor por la patria, y una mirada que se dirige fijamente hacia quien observa su cuadro. Otra mujer, Josefa Tenorio, militar y esclavizada, siendo esclava, ella participa de las guerras de independencia en el ejército de los Andes, liberando no solamente Argentina, sino también Chile y Perú, escasamente reconocida también por la bibliografía histórica, por las memorias de estos países, sin embargo fue una militar muy importante que iba delante de las tropas llevando la bandera con gran tesón, ¿no? Y gran, como dice el artista Mirta Toledo, con una gran pasión. También aparecen militares varones, solo voy a mostrar uno porque son varios, en este caso uno de los más emblemáticos, el sargento Cabral, que quienes hemos ido al colegio en Argentina reconocemos rápidamente por su
acción en el salvataje de la vida del general San Martín, pero raramente representado como una persona afro, era hijo de esclavos, esclavizado, nació él también, porque nació antes de 1813, pero claro, como se lo ha representado en general de forma de una, como una persona blanca, con un bigote rojizo o rubio, ojos claros, y nos interesa en este sentido que esta visibilización de Cabral como una persona afro modifica el estereotipo del soldado independentista que en general es representado como blanco. Y aquí tenemos un presidente argentino entre 1826 y 1827, que es Bernardino Rivadavia. Su imagen también circuló siempre como una persona blanca. El retrato más conocido de él fue realizado por Andrew Robertson en 1815 y siempre representado con rasgos blancos y europeos. Su familia era de Galicia y posiblemente su condición étnica de afrodescendiente proviene del tráfico de esclavos de la península ibérica. El ocultamiento de este rasgo étnico de un presidente de la nación sea posiblemente una de las muestras del racismo y del blanqueamiento de la imagen oficial de la nación argentina. En estas imágenes de Mirta Toledo también aparecen artistas, voy a pasar un poco más rápidamente, aquí tenemos poetas como Gervasio Casildo Thompson, quien escribió una poesía muy interesante, Canto al África, donde habla de la brutalidad, de la bestialidad de los blancos frente a las personas afrodescendientes, dando vuelta o invirtiendo la concepción de civilización y barbarie, poniendo a la barbarie del lado de aquellos que esclavizan a los demás. También pintores como Fermín Galloso, escasamente reconocido, pero fue el primer maestro de un importante artista argentino, como fue Prilidiano Pueyrredón, era el esclavo de la familia Pueyrredón, y fue un importante pintor. También vemos a una bailarina de tango, Carmen Gómez, alias La Parda, que también tenía incluso una academia de tango. Una poeta, Ada Edelvina Rodríguez, que nunca pudo publicar su libro, sin embargo aquí Mirta Toledo la muestra con el libro que nunca pudo tener, ¿no? Ella publicaba sus poesías en pequeños almanaques, en pequeños textos, pero era lavandera y planchadora debido a que nunca había podido ascender socialmente ni ser reconocida como poeta. Pasando un poco al análisis de estas imágenes, me interesa pensar en lo político de la mirada, tomando este concepto de mirada, como bien nos dice Mike Ball en el texto de Conceptos Viajeros, es un concepto que ha pasado por distintos significados, pero uno de ellos es en oposición al ver, ¿no? Al ver como una oposición colonizadora y cosificadora, nos dice Ball. En este sentido nos referimos al texto de Mitzvah sobre el derecho a mirar como contrario a una visualidad hegemónica. Este derecho a mirar reorganiza lo visible y lo decible de un modo diferente como lo hace el orden colonial y patriarcal del ver. Y no nos referimos solamente a un modo de ver histórico, sino también a un modo de ver actual. En este sentido, consideramos que estos artistas, Toledo y Patricia, en contraposición a una visualidad hegemónica, blanca, machista y racista, ponen en discusión qué se puede hacer visible y cómo hacerlo. Lo político de la mirada nos lleva a pensar que lo que Toledo y Patricia producen al mostrar estas imágenes, tanto en las redes sociales, como en las exposiciones, como en las escuelas, no es solamente hacer ver, sino producir una nueva mirada sobre lo negado, sobre lo menospreciado, incluso lo deshumanizado. Esta nueva mirada se propone poner en discusión pública, a través de estas expresiones, quiénes somos, cuáles son nuestros condicionamientos coloniales y patriarcales, y qué hacemos con ellos. Entonces, en la medida en que lo que se muestra en esta mirada no es solo el contenido visual de la imagen, es decir, no es solo la imagen que vemos en cada fotografía o en cada retrato, sino lo que nos interesa es pensar lo que significan estas imágenes en ciertos contextos culturales específicos, ¿no? En la actualidad y en el pasado de Argentina y de Brasil. Estos artistas apelan a la producción de otra mirada, es decir, a un nuevo entendimiento del mundo, buscan un nuevo entendimiento del mundo en esta mirada. Para hacerlo, utilizan lo que llaman un sedimento imaginal, es decir, un entramado de relaciones sociales, culturales, políticas, lingüísticas e imaginales que provienen del pasado, así como del presente. Es decir, toman
esta historia acumulada de lo visible, de lo decible, que encuentra cualquier artista, cualquier productor creativo, cualquier persona que trabaja con la imagen, convive, digamos, con esta historicidad de las imágenes. Esto lo vemos, por ejemplo, en algunos elementos centrales que aparecen en sus obras, como en el caso de Moisés Patricio, lo vemos aquí señalada la máscara, es un elemento central y que refiere justamente a una historia acumulada de sentido de esta imagen, y en el caso de Mirta Toledo lo vemos, por ejemplo, en la bandera, que también tiene una acumulación de sentido, es un elemento central de, este retrato. Y también aparecen en elementos marginales, pensando en el concepto de detalle de Walter Benjamin, como por ejemplo en la llave que refiere a Yu, es decir, vamos a pensar en qué significado tiene esta divinidad para este artista y qué sentidos quiere transmitir a partir de esta imagen, o por ejemplo en el gorro que utiliza este soldado, que es el gorro específicamente que utilizaban las personas afros en las batallas de independencia. Es decir, hay detalles que nos remiten a esta historia de lo visible y de lo decible. Pero también ellos dialogan con el futuro, en tanto proponen nuevas miradas del mundo, es decir, trabajan por un lado con el pasado, con este sedimento histórico de imágenes, pero también apelan a una proposición novedosa a nivel de futuro, una proposición que es política, como vimos, y que, y que disputa, en este sentido, la imagen hegemónica, la visualidad hegemónica del orden social. Como una forma de pensar esta idea de mostrar y disputar, traigo a colación otro concepto de Mintzeff, que es el de contravisualidad, en el sentido de una visualidad opuesta a esta hegemonía, cosificante, segregadora, y en este sentido Toledo y Patricia disputan las características y las condiciones del orden social, estas características, como decíamos, machistas, blancas, eurocentradas, y en este sentido sustentan una mirada que discrepa con una visualidad clasificadora de sujetos y de funciones que segrega y discrimina. Es decir, hay una gran disputa respecto de la violencia que ejercen las imágenes clasificadoras, las imágenes segregadoras que circulan a nivel social y también a nivel no solamente de imágenes, sino de prácticas. Lo político de esta mirada, entonces, no queda únicamente en el mostrar como acción, ¿no? Es únicamente el exhibir, sino que implica la pretensión de todo un reordenamiento de las jerarquías sociales coloniales que persisten hasta la actualidad, pensando fundamentalmente en el concepto de la colonialidad del poder de Quijano, de Maldonado Torres, de Miñolo y otros tantos que piensan la decolonialidad, ¿no? En este sentido es una experiencia estética de disenso, porque hay una otra corporalidad que se pone en el espacio, hay otras formas de pensar las funciones, las jerarquías, las relaciones sociales, en esta estética que es disensual respecto del orden social, o como dice Rancière, del orden policial. Finalmente, traigo este concepto, que es el concepto de entramados de experiencias y acciones visuales, que es el que me permite comprender estos procesos que son mucho más complejos que el producir o que el crear, que entiendo que a través de esta mirada hacia el pasado, esta historicidad de la imagen que trae el sedimento imaginal, al cual casi nadie puede escapar porque forman parte de nuestra cultura visual, este sedimento imaginal, que es del pasado pero también del presente, pasa por estos artistas a través de la experiencia de una disconformidad y de un rechazo respecto de este orden jerárquico, de este orden que invisibiliza, este orden hegemónico. Al rechazar y al ser disconformes con esta producción social, ellos generan un proceso reflexivo y actualizan una creatividad, digamos, es decir, trabajan con, con sus habilidades, que son creativas en este caso, para la producción de imágenes. En esta producción de imágenes hay una mirada al futuro. Entonces, este entramado de experiencias y acciones visuales tiene que ver, por un lado con el pasado, pero también con una proposición a futuro, en este sentido una proposición política a futuro, que es esta disputa por el orden hegemónico. Me interesa señalar aquí que en esta disputa, en este mostrar y disputar que nos muestran estos artistas como otros tantos, hay una esperanza, ¿no? Hay una proyección hacia un porvenir más justo, hacia un porvenir menos desigual, aún mostrando imágenes desgarradoras, imágenes que nos muestran el racismo, que nos muestran la colonialidad que todavía convive entre nosotras, nosotres, hay una esperanza, ¿no? Hay un latido de futuro que es eminentemente político y creo que es lo que nos genera
la fuerza de estas imágenes para seguir creyendo en esa potencialidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Buñones. Y continuamos con nuestro siguiente exponente, quien es el profesor Dino Pancani Corbalán del Instituto de Comunicación y la Imagen de la Universidad de Chile. Su ponencia se llama Cine Documental y Memoria en Chile. Dino Pancani es profesor del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Trabajó en la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado del año 2006 como investigador encargado para Chile de la red Tramas, Educación, Imagen y Ciudadanía, una red de alfabetización audiovisual y educación ciudadana. En el marco de su programa de doctorado en el Instituto IDEA de la Universidad de Santiago, investigó la problemática de la memoria en el marco del lenguaje cinematográfico aplicado al cine chileno y argentino de las últimas 3 décadas. Los últimos años ha presentado los libros Redacción Impura, Periodismo de Opinión, Editorial Ariadna, Sentential Judicial de 39118, Editorial Descapital, referida a una de las matanzas de jóvenes ocurridas en la década de los 80 en Chile. Patrimonio, Memoria y Cultura, la historia de Carmen 340, de las ediciones Universidad Católica Silva Enríquez, cuya temática fue la Peña de los Parras y las representaciones de las dictaduras chilenas y argentinas, los relevos y silencios del cine postdictatorial. Editorial Académica Española, estas publicaciones fortalecieron la línea de trabajo en memoria desarrollada a través de diversas plataformas y técnicas, tales como lo visual, audiovisual y la escritura. En ese marco, es columnista de diversos portales sobre cultura y memoria y ha dirigido películas y documentales audiovisuales sobre la materia, destacándose la cinta Santiago de Chile, Último Andén, que trata sobre la conmemoración de los 30 años del golpe militar. Profesor Pancani, la palestra es suya. ¿Está por ahí? Profesor Dino. Estoy por acá, pero no puedo prender cámara. Puedo hacer negro también. No hay problema. Como estudiante en cámara oscura. Tati está silenciada. ¿Necesita ayuda con visualizar su presentación? No, necesito ayuda para poder verme, pero no puedo prender mi cámara o lo hago sin cámara. Ahí le, profesor, ahí le pedimos, le solicitamos activar su cámara. Perfecto. Ahí se ve perfectamente. Ahí sí. Ahora gracias, sí. Dino querido. Okay. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por esta invitación. De alguna manera para mí después de un año es volver a estos espacios siempre tan inspiradores, ¿no? Voy a compartir cámara, voy a compartir mi presentación, la cual he denominado de una manera muy genérica, ¿no? Cine documental y memoria en Chile. Estoy esperando que pase a pantalla completa. Perfecto. Algunas ideas generales antes de expresar o de exponer mi reflexión en torno a 2 documentales chilenos estrenados el año 2017, ¿no? Las interpretaciones del pasado involucran actores, expresiones artísticas, disciplinas, contenidos e instituciones, lo cual nutren y configuran lo que se denomina las memorias colectivas, ¿no? Esto siguiendo la definición de Halbach, El cine chileno ha tenido un desarrollo sostenido durante el siglo XXI, algo, por ejemplo, a modo de un desarrollo sostenido no solo fuera de la industria, ¿no? De la incipiente industria que tiene Chile, también dentro ha sido una industria que se ha ido desarrollando, la cual, por ejemplo,
ha logrado obtener 2 Óscar en los últimos 5 años, lo cual da cuenta de un cine que se va nutriendo, un cine que va saliendo de las fronteras de Chile, ¿no? Incorpora nueva historia y relatos de memoria que contrarrestan la maquinaria oficial del olvido. Yo parto ahí de la premisa, lo cual no es el objetivo de esta presentación, pero puedo, en el marco de la conversación posterior, puedo sostenerlo, es que desde los años, desde el año 90 hacia adelante, ha habido de parte del Estado, de parte del gobierno, de los gobiernos, una maquinaria en función de el olvidar lo que fue la dictadura, ¿no? Lo cual se puede expresar tanto en la escuela, se expresa también en la escuela, que no hay, el pasado reciente prácticamente no se pasa, en los medios de comunicación, en el lenguaje. Por ejemplo, contarles que cuando volvimos a la democracia o al primer régimen transicional, se pasó de hablar de tortura para hablar de excesos, ya no se habló de dictadura, sino que se habló de régimen militar, entre otros dispositivos de olvido que se pusieron en marcha, esto de manera consensuada, ¿no?, entre los gobiernos transicionales y la antigua dictadura, o los gobiernos, los partidos políticos que la representaban. Por otra parte, revela acontecimientos y actores que dan una coherencia y sostienen al proyecto político-militar que resistió a la dictadura en Chile, el primer periodo del cine chileno. A modo de ejemplo, es que hay actores y actrices o actoras que no tienen una representación a través del cine, ¿no? Los movimientos sociales o los grupos que adoptaron una posición más radical hacia la dictadura no fueron representados durante, me atrevería a decir, las 2 primeras décadas del cine nacional. En el marco de los años de la década del 2000, es que se van incorporando nuevos actores de memoria, los cuales se caracterizan por ser víctimas directas de las violaciones a los derechos humanos o haber nacido en una época post-dictatorial, ¿no? Pero esencialmente es ser hijos de víctimas a las violaciones a los derechos humanos. Artistas los cuales cuentan su historia a partir de acontecimientos de familiares, de amigos, en donde se da o se busca, ¿no?, cumplir esta doble función entre realizador y protagonista. Puedo pensar, esto sucede también en la Argentina con la película o alguna de las películas, ¿no?, M o Los Rubios o Papá Iván, entre otras. A través de la búsqueda de una materialidad espacial y una fijación temporal, interpretan el pasado y lo proyectan al futuro como una de sus características, es decir, ayudan a construir y fortalecer la identidad de los realizadores. El espacio se entiende como un territorio, se resignifica una huella y se le da una proyección a un contexto que completa todo ese recuerdo, ¿no? Es decir, se construye ahí o rearticula a otros que estaban en los marcos de las memorias colectivas. Y Viola dice, el tiempo adquiere una dimensión esencial, dice, para la construcción de toda forma identitaria, o mejor, más que el tiempo en sí, el modo en que el tiempo es asumido y transformado en memoria de sí. De acuerdo a este proceso es que se puede identificar que la memoria, además de revisar el pasado, y vuelvo a citar a Viola, es un proyecto sobre lo que puede acontecer, sobre aquello que querríamos que ocurra, a partir de lo cual se irá después de releer o reconstruir el pasado para reencontrarnos con las prefiguraciones de aquella identidad que en cambio estamos construyendo. El año 2017
se estrenan las películas. Una es Venían a buscarme, de Álvaro de la Barra, en el cual se relata el asesinato de sus padres a una cuadra de su jardín infantil. Sus padres eran miembros del movimiento de izquierda revolucionario. Esta historia relata a Álvaro como un niño que debe salir de Chile después de que sus padres fueron asesinados. Tenía un poco menos de un año y debieron cambiarle nombre y comenzar esto, el periplo de Álvaro, que va contando una vida entre Venezuela y Francia, ¿no? En donde esencialmente fue criado por la familia de su padre. De joven decide venir a Chile a indagar sobre sus padres, a buscar una identidad que de alguna manera le permitiese conocer y descifrar el Chile, ¿no? En la segunda película se llama El color del camaleón, de Andrés Lubet, que es hijo de un detenido que se transforma en informante de la Central Nacional de Informaciones, de la CNI, la policía que era la policía represora de la dictadura, ¿no? Acá lo que vemos es la urgencia de un hijo que requiere saber de su padre, conocer su historia, su padre está vivo, entender la relación que tienen marcada por la distancia y el silencio que se construyó desde su infancia, ¿no? Su padre es detenido en Chile, obligado a colaborar con la policía chilena, y finalmente logra escapar a Alemania, pero en Alemania es mirado con toda la sospecha de un alguien no había certeza, pero que sí existía la información no oficial de que había tenido algún grado de colaboración con el régimen chileno, ¿no? Algunas semejanzas que tienen estas películas es que son películas performativas, es decir, ahí hay una subjetividad del realizador que se explicita y que se enfatiza en la cámara. El realizador aparece como protagonista, se trabaja una memoria que los involucra como protagonista de la historia, la cual ahí yo diría que el yo se disipa en el otro, ¿no? Tienen una característica fragmentaria ambas historias y hay un periodo de exterminio, ¿no? Es el periodo de exterminio el que se relata, que tiene que ver con el primer periodo de la dictadura. Algunas diferencias es que, bueno, cada obra tiene sus propias particularidades, las cuales las transforman en únicas y no necesariamente son equivalentes entre sí, ¿no? En Venían a buscarme hay una mirada a los padres que es épica, hay una aproximación que está dentro de los marcos éticos y políticos que profesaban sus padres asesinados en el año 74. El realizador valora su historia familiar y se motiva a profundizarla, ¿no? Yo me atrevería a decir que ahí, de alguna manera, hay una cultura de la izquierda de los 70 que queda muy bien reflejada en cómo lo presenta Álvaro de la Barra. El caso del color del camaleón, ahí hay una indagación que está centrada más en el padre, quien el padre aparece sin ninguna convicción de detallar su historia, de recordarla. El motor de búsqueda que presenta la película es la presión de un hijo que requiere para poder construir su identidad o fortalecer su identidad o entenderla, requiere conocer la historia del padre, ¿no? Son películas que permiten reflexionar, entre otros temas, el concepto de las memorias colectivas, el valor de la imagen, el cine como un vector de memoria, la imagen de la infancia en dictadura, que siempre esa mirada de la infancia es construida desde un adulto, ¿no? Generalmente a partir de relatos de otros adultos en torno a uno como niño. Y finalmente como el protagonismo del yo como una característica que es epocal.
sobre las memorias colectivas. Uno podría decir que es un concepto, yo prefiero hablar de las memorias colectivas que involucran en un mismo proceso, ¿no?, el carácter social e individual del ser humano, sus recuerdos más explícitos y lo que logra reconstruir a través de la colaboración de un grupo de referencia. La construcción de estas memorias colectivas puede generar tensiones entre los grupos que han compartido un periodo histórico, ¿no? Hay diferentes miradas y en la medida que hay una que se instala por sobre otra, es como van cambiando esas miradas. Si lo llevo a la coyuntura, a propósito de la revuelta en Chile que se inició el año 2019, en octubre del 2019, uno podría pensar de que todo el proceso transicional de 30 años, a propósito de que la consigna unificadora fue, no son 30 pesos a propósito del alza del ferrocarril metropolitano, sino que son 30 años, yo me atrevería a decir que hay todo un proceso que queda huérfano, ¿no?, que es la transición a la democracia del Chile postdictatorial, en donde sus autores, durante todo el primer periodo, yo diría que se escabulleron, ¿no? No aparecen, se invisibilizan, hoy vuelven a aparecer, pero con mucha timidez. No hay una continuidad nítida en estas memorias colectivas, ni tampoco separaciones que estén evidentemente trazadas, ¿no? Son memorias colectivas, yo diría que son dinámicas y también son inestables. Se les dota de un carácter flexible y cambiante, dice Rousseau. Hay una integridad que las transforma en poco confiable, olvidadiza, humana y social. Nosotros en general, más que nada, hablamos en este caso de son memorias colectivas que no siempre gozan de un consenso entre sus objetivos. Sobre los realizadores, digamos, son artistas que desde su experiencia los motiva a reconstruir historias que colaboran en la reconfiguración de su identidad adulta. Atienden una necesidad que se expresa desde la infancia, reexaminan el proceso de memoria colectiva que adquiere una perspectiva adulta y se construye haciendo interactuar sus recuerdos con los grupos vinculados a su infancia, ¿no? Hay una modificación de ese concepto de su pasado, de su propio pasado, que va apareciendo permanentemente en la medida que ambos realizadores van escarbando en este pasado, ¿no? Hay nociones de ese pasado que adquieren nuevos, que se valorizan, se descubren, hay reflexiones, hay ideas, hay reacciones a recuerdos que van cambiando a lo largo de cada una de las obras. Son creaciones sobre las memorias colectivas, pero esta última a su vez condiciona el proceso del recuerdo individual, gobernando, estoy citando a Violi, dinámica de memoria y de olvido, remociones y reivindicaciones, ¿no? En este marco creo que queda con mucha claridad que las memorias colectivas tienen ese carácter flexible que hablaba hace un rato, inestable, transitorio, es un proceso abarcador de a lo menos dos o tres generaciones diferenciadas por sus trayectorias vitales, ¿no? Es distinta la historia de estos ambos realizadores que vivieron su infancia de la dictadura, la vivieron en el marco del exilio, a quienes nuestra infancia la vivimos en el marco de la dictadura al interior de Chile, ¿no? Hay una condición, diría yo, estoy hablando de los realizadores, de parte de los realizadores cuyas obras los mantienen como principales actores de memoria y a su vez ocupan un rol fundamental
en el marco de esa memoria. Sobre el concepto de posmemoria, que muchas veces se tiende a vincular, ¿no? Memoria con memoria, incluso hay cierta resistencia en torno como si fuesen procesos separados unos de otros, ¿no? Son obras de emprendedores que mayoritariamente son familiares de víctimas de la dictadura. Hay hijos, nietos que se van construyendo vinculados con exigencias y responsabilidades éticas, sociales y políticas que deberán aflorar con relativa buena fortuna, dice la Capra, ¿no? Dice, en ese sentido es importante distinguir la empatía de la identificación y explorar cuáles pueden ser las maneras de articularla con la exigencia y las responsabilidades. Acá hay una propuesta de que la posmemoria es conducida por generaciones que no vivieron en carne propia aquel periodo histórico, heredando de la generación anterior la represión y la experiencia de vida, ¿no? Esta segunda generación, que es la de los realizadores, se exhibe a la vez, se esconde bajo una primera persona que no siempre puede y quiere ocultar, ¿no? Ahí hay una imposibilidad de constituirse como una instancia comunicativa plena. La posmemoria tiene como un recipiente a la generación siguiente, ¿no? Es decir, a la posterior de la generación de los años 70, la que fue testigo directo del acontecimiento en cuestión, y por otro es la transmisión entre la una y la otra, ¿no? No tiene lugar de modo profesional y objetivo, sino contrariamente íntimo y personal, dice. Hay una duración limitada, en tanto que su transmisión abarca 3 o 4 generaciones como máximo. Se cede terreno a una memoria basada en las producciones culturales que, partiendo de los relatos conservados de esos testigos, garantizan la continuidad de la transmisión de esa memoria al futuro, en el futuro. Acá yo diría que hay un proceso que está inserto en lo que entendemos, estoy pensando a propósito de esta memoria basada en las producciones culturales, en lo que entendemos como memorias mediáticas, lo cual muchas veces se corre el riesgo a entenderlo como, o asumirlo como, una memoria de la industria cultural, ¿no? En el sentido que son artefactos que utilizan diversas plataformas tecnológicas, fijando un acontecimiento o un personaje. Las principales características de la posmemoria no son, a mi modo de ver, privativas de las actuales memorias colectivas. Involucran a víctimas directas de la dictadura, independientemente de que no se haya vivido la represión de manera directa. Hay una represión que se vive de manera indirecta, ¿no? Ser hijo de un perseguido político, de un detenido desaparecido, de una persona torturada, es de alguna manera es también ser hijo de una tragedia, ¿no? O convivir con una tragedia que te afecta de manera directa. Se sirven de la creación artística como un vehículo expresivo en la manera en la cual yo diría que estas nuevas generaciones logran presentar esta infancia invisibilizada u oculta, aportan nuevos antecedentes a las historias relatadas, ¿no? No siempre, pero yo diría que en muchas de las ocasiones se logra presentar a un personaje militante, generalmente se logra presentar a un personaje con sus fragilidades, con sus fortalezas, con sus miedos, con sus torpezas también, tanto del personaje como de su entorno. Hay un carácter que es incompleto y que es subjetivo de toda una generación, lo cual no es
una característica propia de la posmemoria, sino que me atrevería a decir que es una característica que es epocal, ¿no? Que tiene que ver con lo fragmentario, tiene que ver con la puesta del yo en el marco de lo público. No es un principio, dice, a propósito del carácter incompleto y subjetivo como propio de una generación, dice, no es un principio necesariamente ni más ni menos fragmentario, ni más ni menos vicario, dice, de beatizarlo, ni más ni menos mediada que la reconstrucción realizada por un tercero, pero se diferencia de ella porque está atravesada por el interés subjetivo vivido en términos personales. Los actores de memoria, como los denominados de la posmemoria, expresan recuerdos de manera voluntaria, no tienen la obligación jurídica ni moral de armar un relato acabado, y esa característica valoriza socialmente sus testimonios. Son obras que pueden ubicarse en el marco categorial de memorias emblemáticas que se presentan como, esto es Steve Ester, a propósito de su texto sobre el Chile de Pinochet, se presenta como una ruptura irresuelta, capaz de identificar y relevar experiencias de vida que sufrieron la violencia del Estado, ¿no? En cuanto a los documentales, los directores entran y salen de las películas con una cierta libertad y una soltura, lo cual les permite indagar en esferas que aparecían como ocultas, ¿no? Hay un desapego que los autoriza a presentar aspectos incómodos para parte del grupo, estímulos y recuerdos que pueden ser reflexionados por actores que se sienten vinculados a la temática y al relato. Creo que con mayor evidencia para las y los argentinos que están viendo esta presentación es M, debe ser probablemente un documental que encaja completamente en esta afirmación, ¿no? Son memorias que se caracterizan porque son afectivas, por traspasar amor, comprensión a los personajes, revaloran los espacios públicos, ¿no? Se revalora, en este caso Chile, se revalora el espacio donde caminó el padre, la madre, los espacios en donde fueron asesinados, las tragedias. Hay una memoria de la ciudad, ¿no? Hay una memoria urbana. Se reconocen esos espacios junto a anécdotas, identidades de los padres y de la madre. A modo de cierre, contar, son nuevos relatos este cine chileno que aparece con estas dos películas que son las que yo menciono, pero hay bastantes más. Son nuevos relatos que ponen énfasis de la historia no en la tragedia, sino en la búsqueda de una vida que se entiende como inconclusa, ¿no? En las características de sus padres y su madre también hay una explicación de uno mismo en el marco de esa búsqueda. El universo de las historias presentan un pasado que está colmado de asesinatos, de tortura, de dolor, de miedo, insatisfacción, pero hay un presente que en donde prevalece un hálito de impunidad. Vuelvo a la revuelta social o estallido social, como se denominó en Chile, en donde aparece con mucha fuerza la demanda de más justicia, de más verdad, de más reparación, ¿no? A propósito de la instalación de una transición muy basada en la impunidad o una semi-impunidad. Se sintetiza en este marco un diagnóstico social que implícita o explícitamente aparece en el adulto cuando se recuerda a él como un niño. No son historias de niños en el marco de la dictadura, sino que es un adulto y el cine es parte de eso, ¿no? Es como el adulto se piensa como niño y va reconstruyendo su propia historia en el marco de su infancia y del periodo que le tocó vivir. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, doctor Pancani.
No nos han llegado preguntas al chat, pero sí algunos comentarios muy interesantes que, por ejemplo, María Wallace dice, interesante abordaje de la fotografía como recurso discursivo decolonial. Nardi dice, está muy bien proponer otras simbolizaciones para reconstruir la memoria y las representaciones. Ambas presentaciones son una invitación a la reflexión sobre nuestro quehacer en los encuentros diarios. Excelente el candomblé, está ligado al proceso emancipatorio de la esclavización de Brasil. La historia de Bestauro plantea el candomblé como un elemento fundamental. Muy interesante lo de Rivadavia. Genial la mirada de mirar con lente político y el sentido de lo que transmiten las imágenes. María Walsh dice, esta propuesta sobre la crítica al discurso hegemónico es definitivamente una reflexión creativa. María Corte dice, muchas gracias a la profesora Ana Muñoz, excelente ponencia, me aclaró muchas categorías, felicitaciones. Valeria Márquez dice, mirar algo implica el posicionamiento del sujeto social en el lugar político. Samuel Venegas dice, es una interesante exposición del doctor Pancani a través del cine sobre memorias y posmemorias de la cruel dictadura en Chile. Ardi dice, la memoria cultural, memoria mediática, ¿cómo dialogan? Acá nos aparece una pregunta. Memoria cultural y memoria mediática, ¿cómo dialogan en el contexto de consumo las industrias culturales? Mientras piensa su respuesta, doctor Pancani, sigo con los comentarios y agradecimientos. Mil gracias por compartir las ponencias políticas desde cada una de la mirada. Cada una de las conferencias abre un panorama de resignificación de la cultura frente a estos procesos sociales que han colonizado. El forzar las prácticas de poder sobre el cuerpo y el territorio del otro, negando su visión del mundo y contexto. Estas diversas experiencias nos permiten identificar que el arte es otra forma de hacer visible este dolor que nos ha marcado, y no un proceso de empatía y de no olvido, como decía Doris Salcedo. Muy interesante. Muy interesante la presentación del doctor Pancani en relación al cine. Esos son los comentarios que nos aparecieron. Le dejo la respuesta, doctor Pancani, a la duda que surgió. O si alguien de los ponentes quiere responder esa duda. Sí, yo creo que hay un diálogo porque hay a mi modo de ver, hay una frontera que es difusa, ¿no? Hoy día entre una memoria cultural o una memoria mediática, a propósito de cuando Ana hablaba de estas, creo que fue así, a propósito de las imágenes hegemónicas, ¿no? Cómo se van instalando estas imágenes hegemónicas y cómo esas imágenes hegemónicas también van penetrando en el marco de mi propia memoria, ¿no? De mi propia memoria cultural o las memorias culturales de los entornos. Es decir, hay un ir y venir. Lo reflexionaba en algún minuto a propósito de La noche de los lápices en La Plata y lo que fue Actores Secundarios en Chile, que también es un símil de La noche de los lápices en Santiago de Chile, ¿no? Con la tragedia y la crudeza de La noche de los lápices, ¿no? Pero son documentales que tratan sobre estudiantes secundarios en el marco del periodo de la dictadura, y yo me atrevería a decir que son parte hoy día de una memoria cultural también, independientemente de que la industria cultural los haya dado un impulso, por llamarlo de alguna manera, o los haya acogido, ¿no? Para entender la lucha de los estudiantes secundarios en Chile, necesariamente, y se ha pasado por ese documental, y me parece que con más fuerza todavía en la Argentina, para saber y que esa misma historia traspase la frontera, tiene que ver con cómo se instala, en este caso, una memoria que aparece mediática, La noche de los lápices, o al cine como un vector de memoria, como un objeto de memoria, como un lugar de memoria, aparece y dialoga, en este caso, con la industria cultural. Creo que cuando hablo de una frontera es que la tendencia que puede ocurrir es que se vaya despojando de todo lo político a esta memoria cultural
en la medida que pasa a ser una memoria mediática, ¿no? O en la medida que la industria cultural la toma y la despoja. Voy a tratar de, y con esto dejo la palabra, en Chile, en el marco de la revuelta, un colectivo feminista, las tesis, sacaron, es probable que alguno de ustedes las haya conocido, que hicieron una performance que impactó con mucha fuerza a nosotros los hombres, a la sociedad en su conjunto y a las instituciones, ¿no? El violador eres tú, se llama. Fue tan fuerte lo que estas cuatro chicas realizaron, es que los medios de comunicación, la industria cultural tuvo que tomarlo, ¿no? Pero lo que hizo fue tomarlo, sacarle todo lo político y sacarle también la acusación. Era una acusación que quedaba en nada, ¿no? Que quedaba en que de alguna manera somos todos responsables y tenemos que ponernos buenitos ahora. Sin embargo, el violador eres tú estaba directamente enfocado a Carabineros de Chile, ¿no? Pasó por todos los canales de televisión y eso era una parte que quedaba, la performance quedaba cercenada, ¿no? Despolitizada, y aparecían señoras, esencialmente mujeres de todas las sectores sociales, asumiendo como dándose cuenta de que era un tema cultural, que no había una tragedia detrás de eso, que no había un abuso institucional, que no había un abuso patriarcal, quedaba absolutamente eso detrás. Creo que ese es un riesgo que se corre cuando se pasa de una memoria cultural a una mediática, y creo que vale la pena estar siempre vigilante, ¿no? Vigilante lo digo positivamente, ¿no? No en función de censurar, sino que de que esas obras tan fundamentales mantengan toda la potencia política que tienen. Muchas gracias, doctor Pangani. En resumen, las tres ponencias realizadas nos hacen una invitación muy potente a revisar la historia, y a revisar la historia con los ojos actuales, con las necesidades actuales, para no olvidar lo que hemos sido y tener muy claro cómo se nos viene el futuro en términos de contextualizar las épocas, para que las lecturas de lo bueno y lo malo puedan seguir cursos diferentes a lo patriarcal, lo opresor y lo que ha generado daño en nuestras sociedades. Agradecemos a las tres ponencias y cerramos entonces el panel central del día de hoy. Muy bien, muchas gracias Tatiana y a cada uno de los conferencistas de este panel tan interesante sobre las memorias, sobre las infancias, sobre el construir un mejor futuro, incluso pensando en el pasado, ¿cierto? Damos paso entonces ahora a la conferencia de cierre y despedida, a esta conferencia de clausura, y en este caso el doctor Luis Pincheira nos presentará a la siguiente conferencia. Muchas gracias, Marco. Voy a presentar a la doctora Cleopatra Barrio de CONICET, cuya ponencia se titula Fotografía Argentina y Religiosidad Popular Expandida, experiencias de lo fotográfico entre santuarios ruteros y altares en museos. La doctora Barrio es doctora en comunicación de la Universidad de La Plata, magíster en semiótica discursiva en la UNAM, licenciada en comunicación social y técnica en periodismo, investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, de la Argentina, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Integra el núcleo de estudios y documentación de la imagen de dicho instituto. Es profesora titular regular en la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional del Nordeste. Sus trabajos se sitúan en el campo de los estudios visuales, la teoría y crítica de la fotografía y la semiótica. Investiga sobre la producción y resignificación de fotografías audiovisuales y prácticas artísticas diversas, ligada a prácticas de sacralización en el nordeste argentino. Estimada
Doctora, le dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. En principio creo que las conferencias que me precedieron dejan un montón de tópicos para revisar y para problematizar la cuestión política de los visual, que es lo que nos convoca en estas jornadas, y en ese sentido quiero agradecer en principio, ¿no?, a los y las colegas del CELEI por haber pensado que una presentación vinculada a la fotografía y a la religiosidad popular, que son los campos en los que yo me desempeño como investigadora, podría también aportar una visión a estos problemas que venimos trabajando, ¿no? En ese sentido, sin perder más tiempo, allí tienen el título de esta presentación: Fotografía Argentina y Religiosidad Popular Expandida, Experiencias de lo Fotográfico, entre Santuarios Ruteros y Altares en Museos. Esta presentación analiza de alguna manera cómo algunas prácticas fotográficas actuales desafían los enfoques teóricos que durante buena parte de los siglos pasados han tomado la fotografía como su objeto de estudio, tratando de adecuarla a una lógica de verdad en torno a lo real, y para ello parto específicamente del abordaje de la recreación de una devoción popular, la devoción al gauchito Antonio Gil, que es una devoción expandida entre el siglo pasado y el presente, a través de santuarios y altares a la vera de las rutas de la Argentina, y que es retomada por diversas producciones artísticas, y en particular me voy a referir a un ensayo editado por Estela Isuel, es una fotógrafa platense, entre 1999 y 2002, justo en el traspaso de la fotografía analógica a la digital, y un retrato del Santo Popular que lo edita Marcos López, editado en 2008, y que esta fotografía tuvo diversas resignificaciones en diferentes montajes expositivos. Me voy a referir a uno que tuvo lugar en 2016, en el marco de una gran exposición denominada Ser Nacional, que tuvo lugar en el Centro Cultural Néstor Kirchner en Buenos Aires, y que se enmarcaba en los debates justamente de los 200 años de la independencia nacional. Un poco para ir situando a quienes no son de Argentina y quienes no conocen de qué estamos hablando cuando hablamos del gauchito Gil. En principio, ¿no?, un anclaje geográfico, esta devoción tiene lugar de origen en el nordeste de la Argentina, en Corrientes. Corrientes es una provincia que limita con Paraguay y con Brasil, y de alguna manera ese anclaje fronterizo va a condicionar todos los intercambios socioculturales, además de la presencia fuerte de un catolicismo popular, se va a entremezclar, se va a cruzar con un legado afro y guaraní, y eso forma parte un poco el mundo devocional del gauchito Gil. Hay un santoral popular propio en la provincia, donde se destacan los gauchos alzados, santificados por el pueblo. En principio, Antonio Gil era un difunto, ¿no?, un difunto santificado por el pueblo, que obviamente no es reconocido como santo por la Iglesia Católica, y que eran los gauchos alzados, esos. Él era particularmente un gaucho desertor de las batallas en tiempos de enfrentamientos entre dos facciones que se disputaban dos modelos de país en la Argentina, unitarios y federales, en el proceso de conformación del Estado-Nación, ¿no? Y particularmente en ese proceso, los gauchos, estos hombres mestizos, estaban ubicados al margen de la ley durante ese proceso. Fueron de alguna manera también obligados a vivir en clandestinidad por mostrarse reacios, en algunos casos a integrarse al proyecto civilizador, y también por no querer participar en algunos casos, como en el caso del gauchito Gil, de los programas de luchas ordenadas por el poder central.
ese proyecto imponía a estos hombres mestizos, criollos, como también a los indígenas y a los negros, condiciones de explotación y marginalidad, y inspirados en estas figuras hostiles en ese proceso, también surge en la literatura, quizás lo conozcan más, ¿no? La figura, por ejemplo, del gaucho Martín Fierro, que tiene como dos etapas. Una tiene que ver con esa figura hostil del gaucho rebelde, que es expulsado, ¿no?, hacia afuera de las fronteras del Estado-Nación y que representa o simboliza la alteridad nacional. Pasado el tiempo, esa figura del gaucho es repatriada, y en La Vuelta del Martín Fierro, que es la segunda parte de nuestro poema nacional, el gaucho es despojado de toda su condición de rebeldía y ya construido como sometido al patrón, al orden, al servil, al proyecto civilizador, y construido también como un hombre de familia cristiano, ¿no?, que de alguna manera se construye como un instrumento aleccionador también de los sectores populares. Y planteo esto porque, si bien esto lo digo porque quizás sea lo más conocido de la literatura, esto es llevado al cine, y esto también va a construir las representaciones de la alteridad y de la nacionalidad que se retoman en alguna de esas fotografías que vamos a ver a continuación. El gauchito Gil entonces era un desertor del ejército, y también en este contexto, ¿no?, la provincia de Corrientes se sitúa ahí en el límite con el Paraguay, hubo una gran guerra, la guerra de la Triple Alianza entre Brasil, Argentina, Uruguay contra el Paraguay, y fue un genocidio del pueblo paraguayo, y se cree que también el gauchito participó de esa batalla, y cuando regresa decide no participar más, se convierte en desertor, lo atrapan, lo degüellan, tiene una muerte terrible, digamos, y que luego esa muerte es canonizado por el pueblo. Sin embargo, si bien esta historia se centra en el siglo XIX, recién empieza a tener visibilidad a partir de la construcción de una ermita rutera, que hoy es un santuario que alberga, nuclea alrededor de 500.000 personas el 8 de enero, cuando se recuerda su muerte, en la provincia de Corrientes, y luego los mismos devotos empezaron a llevar, ¿no?, y a replicar ermitas ruteras a lo largo y ancho de todo el país. Si ustedes ven, alguna vez viajan a la Argentina y ven a la vera de la ruta ermitas con banderas rojas, eso es el símbolo del gauchito Gil, el rojo es porque era federal, ¿no?, en este enfrentamiento entre unitarios y federales. Y de alguna manera empieza a expandirse esta devoción entonces entre los 90 y los 2000, y empieza también a interpelar a distintas producciones artísticas, y particularmente me voy a referir a estas dos. Pero es interesante ver ahí cómo, ¿no?, lo social o lo cultural, este fenómeno de devocional, se vincula también con un fenómeno de expansión de la misma fotografía. Ver cómo esas experiencias de lo fotográfico aportaron a la expansión de la devoción en un ámbito que podría no llamarse como estrictamente religioso, como es el campo de la documentación y del arte, y en lo que me voy a referir específicamente ahora, de qué modo esa fotografía expandida, vinculada a otros lenguajes de las artes, en torno a esta temática, confronta desde la praxis los postulados de la teoría tecnocientífica ilustrada sobre la función social de la foto ligada al registro objetivo, ¿no? Un poco para retomar esta problematización de la fotografía, vale recordar que la lente del tecnocentrismo concibió desde sus orígenes a la fotografía como una técnica capaz de documentar fielmente la realidad prácticamente sin intervención del hombre, ¿no? Es por su relación de semejanza y continuidad inicial con el referente, en función a determinados intereses y también visiones de mundo específicos, se la llegó a considerar como un espejo
de lo real. Incluso esa posición es llevada al extremo en la propia narración de los inventores y promotores comerciales, ¿no? Del invento del daguerrotipo. Daguerre y Talbot resaltaban justamente esa capacidad del procedimiento de documentar fielmente la realidad sin mediar la intervención del hombre. Y en este libro, que se titula, ¿no?, El lápiz de la naturaleza, Talbot planteaba que las imágenes resultaban grabadas por la mano de la naturaleza. Frente a esa posición, un poco Joan Foncuberta va a insistir de que bajo ese paradigma del automatismo natural, carente de filtros ideológicos, se propagó el ideal de objetividad, ¿no?, que construyó a la fotografía como una de las principales aliadas a ese pensamiento tecnocientífico ilustrado y garante también de su proyecto racional, que aspira a establecer la ley, la verdad, una verdad, ¿no? Claramente que estas posiciones a lo largo del siglo pasado empezaron a reconfigurarse al tiempo de que los estudios empezaron a reconocer el valor testimonial, el valor documental desde una visión crítica, y observaron también en la foto la construcción de un artefacto, ¿no?, que permite al hombre construir su versión de lo real. Esto en esa paradoja, podríamos decir, entre el documento y el artificio. En particular, en la escena de la fotografía contemporánea argentina, vamos a revisar que entre los 60 y los 70 la fotografía empieza a vincularse, ¿no?, con nuevos lenguajes, el arte pop, la performance, el conceptualismo, y en los años 90, cuando se da esta expansión de la devoción de la que les hablaba, la fotografía definitivamente empieza a ser legitimada dentro del sistema del arte, y ya en los 2000 se encuentra, ¿no?, atravesada por el giro digital, que como sostiene Nicolás Mirzoef, la vida contemporánea en general a nivel global se plantea más visual y está más visualizada que antes, y la fotografía en ese marco se transforma en un germen, va a decir Foncuberta, en una célula primigenia de la cultura visual, y en ese sentido su función de alguna manera, o va a trascender la función de prueba para asumir ese valor simbólico, y además se construye ya regida por la lógica del montaje y se realza su carácter icónico, manipulable e integrable a imágenes híbridas, ¿no? Pero sin embargo, la fotografía no deja de configurarse, de recrearse, de repensarse en relación a su carácter indicial, en torno al lazo, ¿no?, que la une con la idea de rastro, memoria. Entonces, visto todo este proceso, es importante por ahí resituar la pregunta en torno a qué idea de rastro, de huella, de foto ligada con la memoria plantean estas fotografías contemporáneas. Un poco para ir revisando la serie a la que me voy a referir. Bueno, les comentaba, Estela Isuel es platense, ella es egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, y desarrolla su actividad específicamente vinculada al campo de la exhibición artística, recibió varios premios, expuso en varios salones nacionales e internacionales, y hacia 1997 empieza a desarrollar un proyecto denominado Santuarios Ruteros, Santuarios Populares, perdón, que la lleva a viajar a lo largo y ancho de toda la Argentina a través de una beca de la Fundación Antorchas.
Y en ese marco, ella, las primeras imágenes que le llamó la atención fueron estas ermitas, ¿no? Altares ruteros construidos por la construcción neobarroca, por la arquitectura, si se quiere, de estos altares a la vera del camino. Y empieza con una serie de fotografías en el sur de la Argentina. Y fíjense cómo empieza con unas fotografías en blanco y negro que de alguna manera encierran esa mirada del foráneo que se asoma al misterio. Se plantean en términos generales planos generales, se relaciona con la nostalgia y también manifiesta esa belleza, ¿no?, de lo distante y lo desconocido, pero luego empieza a interiorizarse con la simbología, con el mundo devocional, y específicamente le interesa ese tono rojo que inunda todo el mundo del Gauchito Gil, y allí empieza a emprender su viaje desde el sur hacia el norte, el nordeste, y llega al santuario central que se ubica en Corrientes, y allí empieza ya va a virar de la toma en blanco y negro hacia el color, y empieza a indagar en los microcosmos, ¿no?, de las ofrendas, pero en una suerte de estado de suspensión, podríamos decir, de fragmento congelado, inanimado, donde no se perciben acciones o movimientos humanos, salvo algún paso, por ejemplo, un perro ahí mirando, o la intensidad viva de una llama encendida, ¿no? La fotógrafa va a recurrir a una especie de detenimiento controlado en los exvotos, porque ella plantea en la charla que hemos tenido para trabajar también esta serie, que ella veía que los exvotos, o sea, las ofrendas, y también las inscripciones en las paredes, como ustedes pueden ver, dicen mucho de la relación que se establece entre el devoto y la divinidad, más allá de que decida no mostrar los cuerpos en acción en estos contextos. Y hay un encuadre premeditado, medido, van a aparecer, ¿no?, con fuerza esos objetos, detalles en las paredes, justamente esas sucesivas capas de trazos, ¿no?, de inscripciones de fe, responden al orden de la huella, del vestigio. También vamos a ver en otra de las fotografías allí cómo se superponen las cortinas con los estantes de recuerdos, atiborrados de recuerdos, de santos, de rosarios. Esas formas que se van sobreimprimiendo como retazos densos de memoria van a plantearse como palimpsestos de memoria, ¿no? Y esto nos lleva justamente a reflexionar sobre la paradoja. ¿En qué medida las fotografías rescatan, congelan un pedazo de esas paredes de inscripciones y ofrendas que provocan que cuando nosotros lo vemos nuevamente el referente inevitablemente retorna, como decía Barthes, ¿no? O en qué medida también esas imágenes nos devuelven una fijación o conservación frágil de aquellas inscripciones que, como la propia naturaleza de esas propias marcas, tiende a borrarse, a reemplazarse y a transformarse. Eso habla por un lado, ¿no?, de la dinámica del sentido y del tiempo y de la memoria de cada uno de esos detalles que van configurando este mundo devocional, pero también de la recreación fotográfica como representación, no como mera copia, sino también desde su valor iterativo, es decir, más allá de la búsqueda de la semejanza, el propio acto fotográfico va a intensificar un rasgo de presencia, ¿no?, a través de esa composición cuidada que nos presenta la artista, la fotógrafa. Luego de las tomas directas en el santuario, lo que hace y suele plantear un pasaje que es descontextualizar ciertos textos visuales, objetos de alto contenido simbólico, los aísla y los lleva
al estudio fotográfico para plantear fotoinstalaciones que subvierten ese primer registro documental y que de alguna manera invitan a pensar sobre el valor conceptual y la condición de imagen híbrida, en tanto va a conjugar, como ustedes pueden ver ahí, el medio fotográfico, la instalación y un indudable gesto pictórico que tiene mucho que ver, ¿no? Que retoma con, por su formación en Bellas Artes, que ella estaba presente también en esos encuadres cuidados en el santuario correntino, que implicaban ya una preparación, obviamente, del trípode, la medición de la luz, la corrección de la exposición de la película, etc. Todo ello traduce una autoconciencia reflexiva de la autora sobre la técnica y del medio también utilizado, puesto al servicio de la modelización de lo sensible, ¿no? Una de las imágenes que es la con la que abrí la presentación, que es, ustedes están viendo allí a un costado, son unas boleadoras de cuerdas y seda roja que está totalmente construida para la escena y que básicamente va son una metáfora, ¿no?, de la idea del gauchito y la sangre derramada en su muerte, porque cuando fue capturado fue degollado, como les comentaba, y tuvo una muerte muy sangrienta, con todo lo que la connotación que este signo, ¿no?, del rojo y de la sangre adquiere en una cultura como la nuestra, influenciada por la tradición judeocristiana. Aquí el artificio, de alguna manera, podríamos decir que se exacerba desde lo formal y desde lo conceptual. Y déjenme comentarles que en la página web de la fotógrafa, si bien estas imágenes formaron parte de varias exposiciones, una de ellas en 2004 en una sala muy importante de Buenos Aires, que fue una de las primeras que puso en escena quizás a una figura de sacralización popular en una sala importante de Buenos Aires. Ella también tiene un registro y una composición muy cuidada en su propia página web, y allí ella acompaña la serie con un poema que se llama La Refalosa, escrito por Hilario Escazubi, que es un poema de la gauchesca. Hace mención este poema al enfrentamiento entre torturador y torturado durante esos enfrentamientos entre unitarios y federales, y el resbalar alude al resbalar de la víctima en su propia sangre cuando cae muerta después de mucho sufrimiento, ¿no? Entonces es interesante ver cómo la relación intertextual entre imágenes y palabras, de alguna manera la autora va a resituar la figura y la devoción al gauchito Gil en ese contexto de enfrentamientos y de un territorio atravesado por la violencia que vuelven a hacer mucho más potente la figura del gauchito Gil, que déjenme decirles que si en los 90 empieza a expandirse ya hacia los 2000 y particularmente ahora, es considerado uno de los santos populares más de mayor adhesión dentro de nuestro país, ¿no? Es interesante cómo es una figura que donde se va a sobreimprimir una serie de retóricas de la nacionalidad y de la alteridad, termina siendo uno de los santos populares más de mayor adhesión, según incluso las encuestas de creencias. Finalmente, quiero referirme a la obra de Marcos López. Marcos López es un fotógrafo santafesino, también, bueno, nació más o menos, es contemporáneo de Estela en 1958, y él tiene varias producciones y varios pasajes, y es un fotógrafo reconocido a nivel internacional, sobre todo por su serie Pop Latino. En una primera etapa, él construía retratos documentales en blanco y negro, sobre personajes y escenas familiares de su Santa Fe natal,
Luego gira hacia una imaginación, a la construcción de una imaginación de, iconográfica de Latinoamérica, a partir de un conjunto de obras que utiliza colores estridentes, la apuesta teatral, publicitaria, la explotación de iconos bizarros, las marcas, los carteles, el plástico, el sarcasmo, la parodia, y de alguna manera eso va a retomar en su visión entre fines de los 90 y principios de los 2000, en la construcción de una nueva serie que se denomina Subrealismo Criollo. Esta obra que ustedes están viendo allí es quizás una de las más conocidas y reproducidas del autor, que es una cita, ¿no?, a La Última Cena, forma parte de, inaugura Subrealismo Criollo, y ahí vamos a tener varios elementos. En primer lugar, el aprovechamiento de la postproducción digital, porque es una fotografía que no podría haber sido realizada si no fuese por la intervención digital. Son tres fotografías ensambladas a partir de la postproducción digital. Por el otro lado, bueno, la cita, la parodia a grandes obras de la historia del arte, y particularmente una revisión de la iconografía católica cristiana, en torno a la cual él hace una reflexión, plantea, ¿no?, que en torno a estas iconografías hay una especie de base de la estructura represiva que heredamos de la época de la dictadura para acá, en torno a la cual reacciona en varios de esos retratos, y uno de ellos es la que voy a mostrar, del Gauchito Gil. Y hay una constante que se va a dar también de los 2000 para acá, que es un reemplazo de los grandes héroes o personajes, ¿no?, de la historia nacional y también universal, por héroes anónimos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que el Jesucristo aquí y todos los que forman parte de La Última Cena son los amigos de los domingos en un asado, por ejemplo, y a partir de allí vamos a ver que el héroe popular, el Gauchito Gil, va a tomar como una relevancia en particular, y ahí vamos a ver este retrato, como todas las obras de López, son una gran puesta en escena teatral, que incluye obviamente postproducción digital y una actitud totalmente pictórica. De hecho, en los montajes expositivos él vuelve sobre la fotografía digital y las repinta, ¿no? Entonces hay una relación entre fotografía y pintura allí conjugándose. Y es una reinvención, esta fotografía es una reinvención de la estampita de mayor divulgación del Santo Popular, que ustedes pueden ver en la parte de arriba al costado, y lo que hace en esa reinvención es subvertir el sentido original que tenía esa estampita. Él decía en una entrevista que no le gustaba la pose estática con las boleadoras. La boleadora es un artefacto, ¿no?, que utilizaban ya los indios de las Pampas y después los gauchos, ¿no?, para cazar, que tiene en la mano el Gauchito Gil, que es muy característico, ¿no?, en esa estampita. Él dice: no me gustaba esa pose estática con boleadoras colgando y la otra mano caída sin fuerza, me daba la impresión del espíritu de sumisión, ¿no? El gaucho no rebelado, sino sometido. Y él plantea de que también estaba recriminando de alguna manera que todas las estampitas de santos populares se parezcan a las estampitas de santos católicos. Por el otro lado, ustedes están viendo abajo, en la otra imagen, un afiche de una película muy importante dentro de la cinematografía argentina, que es la película Juan Moreira, de Leonardo Favio, que va a retomar la figura de otro gaucho rebelde, que es el gaucho Juan Moreira, que es, a diferencia de quizás el gaucho de La Vuelta, del Martín Fierro, que termina siendo sometido, ¿no?, al proyecto civilizador, el gaucho Juan Moreira se plantea rebelde hasta el final, termina siendo asesinado, ¿no?, por la policía en un enfrentamiento, y se plantea rebelde hasta el final. Entonces lo que hace es
devolverle la rebeldía al gauchito Gil a partir de esa, esa sobreimpresión de la figura de Juan Moreira en, esta, en este retrato del santo popular. Un poco lo que hace es revisar, ¿no? Como lo que se hace a partir de la parodia, revisar la opacidad de ciertos estereotipos y clichés, y también restaurar en el centro de las retóricas de la nacionalidad a un gaucho rebelado que de alguna manera había sido se le había quitado esa rebeldía originaria de alguna manera. Y es interesante ver cómo esa imagen cobra sentido en estas muestras que se van a dar por el Bicentenario Argentino, y aquí ustedes están viendo una puesta del retrato, cómo lo hace desde el punto de vista o desde las condiciones de instancias de producción que trabaja con escenografías complejas, con actores, con el cruce de personajes, vestuarios y retoques digitales, etc. López también plantea una predilección por el cruce constante de los límites entre las artes también en la exhibición. Doctora Crocaja, le quedan 4 minutos. Bien, dale. Y creo que a partir de ahí ustedes van a ver cómo se conjuga una verdadera puesta en escena donde se utiliza el soporte de la fotografía y se introduce la colaboración, ¿no?, de la pintura, la instalación, la escultura. Es un verdadero collage tridimensional. La exposición va saturando, por un lado, algunas capas van mitificando, ¿no?, héroes anónimos, como en este caso, héroes populares, incluso del folclore, incluso del santoral popular, y por el otro lado, como contraposición en esos debates de la identidad, va desmitificando grandes figuras de la literatura, del cine, de la historia nacional, como insistiendo que la identidad nacional es, en realidad no puede ser estabilizada, sino que es contingente, que es relacional, que es móvil. En todas estas puestas, vamos a ver aquí, se tendía a destacar la postura de los gestos, de los personajes ligados permanentemente a estados de contención, de represión, de violencia, de deseos de liberación, y claramente el retrato del gauchito Gil está ubicado dentro de ese espacio de liberación que se busca. Y ese dramatismo se exacerbaba en diferentes zonas de la sala, una gran sala cubierta por ese site específico. De alguna manera, el artista utilizó elementos como, por ejemplo, la tinta roja como simulacro de sangre y dolor, que fluía y remarcaba los retratos, las copias, los objetos intervenidos. En ese sentido, ustedes están viendo allí, por ejemplo, en un extremo izquierdo de la sala, la sangre brotaba de la mano de la carnicera, que es este retrato que ustedes están viendo ahí. Es un retrato realizado por el mismo López dentro de esta serie Subrealismo Criollo, que esa sangre cobraba continuidad en el cuerpo muerto de la difunta Correa, que es otra santa popular. Del mismo modo, también ustedes ven en la otra imagen un pequeño altar erigido en torno al retrato de María Soledad Morales, que es una joven violada y asesinada en la provincia de Catamarca en los 90, y devenida también en santa popular. Lo interesante es que el altar de María Soledad Morales se levantaba entre pastos secos y escombros de bultos, ¿no?, de próceres, de líderes políticos y santos rotos, explicitando así una configuración que retoma el debate en torno a la degradación de las culturas locales y el insistente trabajo, ¿no?, de la poética de la periferia que atraviesa toda la obra del fotógrafo en general. Creo que hasta ahí vamos a llegar. Me parece interesante remarcar para las consideraciones finales
cómo esas dos fotografías y esas dos producciones, primero el ensayo y el retrato en el marco de una serie mayor, anulan la posibilidad de seguir pensando, ¿no?, la representación fotográfica con la lente del tecnocentrismo, sino también por el otro lado nos llevan a confirmar la condición liminal, ¿no?, el carácter paradojal de lo fotográfico que se disputa entre ese reino del índex y de la puesta en escena. Y si retomamos esa pregunta que nos hacíamos, ¿qué idea de rastro, memoria suponen? Observamos que claramente, digamos, las producciones documentales de Isuel son huellas, pero como dice Foncuberta, son huellas diferidas en tanto que entre el modelo, ¿no?, la referencia y el soporte han intervenido una serie de dispositivos operativos y tecnológicos que obedecen a un filtro cultural. Y particularmente las dos producciones entre ese pasaje, ¿no?, hacia el artificio, hacia la puesta en escena, vamos a ver una fotografía expandida que apuesta a la interrelación de medios, al juego, al aprovechamiento de las potencialidades de la instancia de postproducción. Entonces, asistimos al advenimiento de lo fotográfico, donde la fotografía ya no tiene una estabilidad ontológica, podríamos decir, sino que en términos de la praxis relacional nos interpela desde la paradoja, desde un terreno en desplazamiento, movedizo, incierto, en el campo más expandido, ¿no?, de la cultura visual. Hasta ahí llegamos. Luis tiene el micrófono apagado. Le queremos dar las gracias a la doctora Barrio por su excelente presentación. No hay pregunta, pero sí voy a leer los siguientes comentarios. Valeria Márquez nos comenta: para bienes, cualidades de todos los ponencistas convidados que engrandece este evento. María Walsh: excelente presentación de esta propuesta fotográfica de la autora Barrio. Maneja a la perfección el discurso metafórico descolonial a través de la imagen. Mi respeto. Al igual que María Adriana Tabeschio, muy buenos los registros fotográficos y memorias e historias nacionales. Al igual que Heidi Pereira, muy buena presentación, doctora Cleopatra. Gracias a todos los expositores, excelente jornada. Y por último, María Wolf: excelente estrategia de difusión cultural a través de la imagen, una forma de difundir las creencias y tradiciones en Argentina, técnica y memoria. Marco, te doy la palabra. Muy bien, y con estas palabras de cierre de Luis, agradecemos a cada uno de los participantes, conferencistas, ponentes y entidades organizadoras. ¿Ya? Nos vemos en la próxima edición y muchas gracias, reitero, gracias totales a cada uno de los presentes, sobre todo por su tiempo y el comprender el arte de una forma distinta, sobre todo al construir memorias en nuestro territorio. Muchas gracias.